Bueno, buenos días a todos. Hola. Damos la bienvenida a este encuentro de estudios teóricos. Inicialmente, damos la palabra a nuestra decana, la decana de la Facultad de Artes y Humanidades, profesora Claudia Jurado Grisales. A continuación, haremos la introducción de parte del Grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño. Profesora Claudia, adelante. Bueno, muy buenos días, muy buenos días. ¿Sí me están escuchando? Hagan pues la señita así de que. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Pues para mí es un placer dar este saludo hoy, además de este espacio maravilloso aquí en el edificio Orlando Sierra de la Universidad de Caldas, un espacio al que por fortuna el Consejo Superior aceptó que se le llamara Gustavo Villa Carmona. Así que, pues, un motivo más de celebración, un evento que llevamos en el corazón. Como decana de la Facultad de Artes y Humanidades, me complace darle la bienvenida a este espacio, a este encuentro, a esta conversación, a tres maravillosos profesores: al profesor Miquel, al profesor Aurelio y al profesor César. Nos acompañan también, pues, por supuesto, el profesor Walter, que dio como la introducción, el profesor William Ospina y la profesora Juliana, quien va a ser hoy como la anfitriona en esta conversación. ¿Qué más quisiera yo que este encuentro fuera con un abrazo? Pero pues sientan esa energía en cada uno de sus espacios y gracias por aceptar esta invitación. Y si me lo permiten, quiero continuar este saludo como diseñadora, como docente del Departamento de Diseño. Este evento que empezó hace ya 15 años, hoy no tiene a uno de sus gestores, se nos adelantó. Y desde donde esté, el profesor Gustavo debe estar disfrutando de un buen trago y de una buena compañía de este montón de gatos que él siempre amó. El profesor Gustavo Villa, a quien le rendimos homenaje con este evento, se caracterizó por su reflexión sobre el diseño, espacio que por fin recuperamos luego de algunos años de pausa, un espacio necesario para pensarnos y acercarnos con la palabra. Que sean estos 2 días de puro disfrute y escucha activa, ya que pues podemos cruzar miradas con el auditorio, llevaré mi imagina que no podemos cruzar miradas con el auditorio, perdón, llevaré entonces imaginación hasta saber que en este espacio virtual están los estudiantes de nuestro programa de diseño, están los egresados, están también estudiantes egresados de nuestros programas de posgrado como la maestría y el doctorado en diseño, y aquel pues por supuesto que le guste recorrer estos caminos de los discursos sobre el diseño. Muchas gracias a todas las personas que han apoyado este evento y al mejor equipo de producción que puedo tener yo en la facultad. Gracias, gracias, gracias. Saludos con afecto y bienvenidos. De nuevo, saludos a toda nuestra audiencia y a los respetados profesores que nos acompañan durante estos 2 días. Un saludo al rector de la universidad, doctor Alejandro Ceballos, a la vicerrectora de Proyección Universitaria, Patricia Salazar Villegas, y al director del Departamento de Diseño, doctor Mario Humberto Valencia. Este encuentro cuenta con el apoyo de muchas personas y tengo el honroso trabajo de presentarlo a su nombre. Quizás peque de simplista al decir que son muchos nombres, sea más sencillo reconocerlos a través del Grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en Diseño. Pero también es conveniente mencionar al grupo, pues es el que ha liderado estos encuentros. Hemos contado con conferencistas que son autoridades académicas, profesores como Miquel Mayor, Aurelio Horta, César González, Luis Rodríguez Morales, Ana Calvera, Ricardo López León, quienes han creído desde hace 5 años en la propuesta de este encuentro. Este formato surgió porque los profesores William Ospina Toro y Gustavo Alberto Villa Carmona buscaban generar espacios de diálogo profundo con los investigadores, sus observaciones alrededor del diseño y su teorización, buscando desarrollar sus preguntas de forma generosa, sin premuras. El encuentro de estudios, al lado de la revista Quepes, son quizás las apuestas más valiosas en términos académicos que ha mantenido el Grupo de Investigaciones Estéticas y se cohesiona alrededor del respeto al conocimiento, mismo que su fundador, el profesor Gustavo, expresaba siempre en los discursos, perdón, en los distintos escenarios en los que dialogaba como profesor e investigador, en donde además reconocía el valor y la calidad del otro. Asumimos este encuentro como un legado del profesor Gustavo, quien en sus 7 versiones nos dejó una huella en el ámbito
de las teorías del diseño, con publicaciones que se están convirtiendo en material fundamental para aquellos que investigan en los temas que hoy nos acogen. La temática que nos congrega revisa enfoques sobre el diseño desde perspectivas que cuestionan el rol del diseño en la sociedad, así como influencia en los entornos, pero también cómo éste reclama la construcción de su historia. Ya para cerrar, en un modo más informal, nos encontramos con profesores que hacen parte del grupo de investigaciones estéticas en un auditorio que estamos inaugurando, que recibe justamente el nombre del profesor Gustavo Alberto Villa Carmona. Bienvenidos todos, profesor. Muchas gracias, profesor Dr. Walter. Le damos entonces la bienvenida a todos ustedes a este encuentro de estudios en diseño Gustavo Villa Carmona, un escenario donde vamos a hacer una discusión bien interesante sobre los discursos del diseño. Le damos entonces la bienvenida al profesor Miquel Mayor. Profesor, muchas gracias por aceptar esta invitación de nuestro grupo. Le damos aquí un abrazo caluroso desde la Universidad de Caldas, esperando que en algún momento pueda usted acceder a este escenario físico. El profesor Miquel Mayor Esquefa es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en las especialidades en teoría y metodología de diseño. Formado en grado como diseñador de interiores e industrial de la Escuela de Massana, ha sido profesional de estas especialidades desde principios de los años 70. Titulado en suficiencia investigadora en el año de 1995, es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, con una tesis de estética dedicada a los procesos proyectuales de la actividad de diseño. Ha sido profesor especializado en la actividad proyectual, la representación gráfica, estudios de uso, metodología, estética, teoría y crítica del diseño. En su contexto académico, ha sido uno de los iniciadores de la investigación de antropología crítica del proyecto y metodología crítica del diseño. Sus investigaciones le han llevado a participar en actividades académicas en diversas universidades y ha participado en conferencias y congresos nacionales e internacionales. Actualmente se centra en estas especialidades de estudio crítico en base a proyectos de investigación de doctorado, tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en relación el aprendizaje que puede llevarse a cabo en la reflexión filosófica actual con los interrogantes de la teoría del diseño. En base a dichas investigaciones, ha sido director de tesis doctoral y miembro de comités académicos y de gestión de diferentes congresos internacionales y de revistas especializadas. Profesor, le damos entonces la bienvenida a usted con su reflexión de teorías de valor y la teorización del diseño. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Empiezo, por tanto, mi intervención. Quería señalar un saludo cordial, naturalmente, a todos los presentes, telemáticamente presentes, desde bueno, esta distancia oceánica, pero también desde la cercanía de amistades y coincidencias de inquietudes teóricas sobre y en el diseño. Me gustaría expresar mi satisfacción en volver a participar en este evento al que tanto aprecio por muchas razones, entre las que destaca la oportunidad extraordinaria que se me ofrece para aportar, como en los casos anteriores, el 2007 y el 2011, mis investigaciones en su grado más intenso de desarrollo, casi como, diría, como esbozos por terminar todavía, ¿no? Con algunas firmes propuestas y también de cuestiones a resolver, claro, sobre las cuales seguro que voy a aprender de sus intervenciones y de los debates que puedan generarse. Doy mi más sincero agradecimiento a todos los organizadores y, del presente evento y les ruego que con una motivación personal me permitan dedicar esta intervención a dos personas para mí esenciales. Por supuesto, quisiera dedicar mi modesta intervención a la memoria y como homenaje al muy estimado Gustavo Villa Carmona, pero también me gustaría dedicar esta modesta intervención a su esposa, Norma Lucía Patiño Giraldo. Ambos continúan siendo para mí el espíritu de sensibilidad e inteligencia en el que echa raíces mi encuentro en este evento. En este caso, he deseado ceñirme estrictamente en el título que marcaba originariamente el presente encuentro.
escenario de estudio teórico, el diseño para la sostenibilidad. Lo que voy a proponer se centra en la pregunta sobre si la preocupación por la sostenibilidad, así como por el diseño social, por el diseño en la transitoriedad, por la aplicación del diseño en la problemática de la vulnerabilidad, por el diseño centrado en el usuario, establecen un suelo de auténtico debate teórico para la determinación consciente del diseño. Es decir, si constituyen teoría. Desgraciadamente, la situación siempre indeterminada del diseño, que es su mayor interés intelectual, es muy a menudo sorteada por los intereses en intervención efectiva en lo que se considera real. Intereses tanto académicos como profesionales que dan por supuesto su existencia y convencionalidad pública. Si se elude la indeterminación cultural del diseño, ya no es necesario la teorización, ya no es necesario el debate que da expresión a su sentido. Tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, como en el ámbito activista, es decir, en cualquier ámbito práctico es necesario ese debate de autoconstrucción, de autofundación constante. Si no se hace eso, el diseño pasa a ser una actividad proyectual técnica, como cualquier otra, con su supuesta y corriente eficacia. Desde un principio, debo confesar que mi respuesta respecto a la preocupación por la sostenibilidad puede formar un marco de reflexión teórica para el diseño, si lo forma, es una respuesta totalmente negativa, de forma rotunda. Es decir, las preocupaciones, digamos, éticas no sirven para dar soporte al diseñar. En resumen, puedo decir que la necesidad de la sostenibilidad, como cualquier otro valor de actuación, no constituye más que una moral o incluso una ideología basada en una, eso sí, evidente urgencia de intervención desde todos los ámbitos. Eso es cierto. La evidente urgencia de intervención sobre toda esa problemática de tan extrema gravedad debe dominar hoy la actualidad de cualquier planteamiento ético sobre el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Pero la ética no es una teoría específica de diseño. Lo es para toda acción humana, para cualquiera, especialmente para aquellas que tienen el poder efectivo de generar cambios sustanciales de políticas y actitudes. Es solamente una exigencia formal, no una propuesta de comprensión operativa para redefinir específicamente el diseño en su práctica. Cualquier acción, diría yo, ahora en ese momento, cualquier acción que los ámbitos del diseño hagan bajo ese principio, totalmente respetable y totalmente interesante, pero no constituyen, por ese motivo, no constituyen diseño. Mi respuesta es, por tanto, rotundamente negativa. Los planteamientos de la sostenibilidad, como de cualquier otro del mismo tipo, no configuran un marco teórico para el diseñar, ni tan siquiera si lo aderezamos con propuestas procedimentales, tecnológicas, colaborativas o de creación en grupo. Sin embargo, a pesar de la rotundidad de mi respuesta negativa, quizás sí podría encontrarse, si no una teoría, sí un cierto llamado a una revisión y debate teórico. Lo que viene a continuación intenta exponer esta situación final en la que están actualmente mis trabajos de investigación y a ver si podemos señalar ese llamado a la revisión y al debate teórico. Voy a mostrar algunas imágenes y por tanto paso a la exposición y a compartir pantalla para que pueda verse lo que quiero ofrecer, que estará quizá más bien expuesto a través de esquemas y algunas frases más claras. Estos son los distintos apartados que veremos en mi exposición.
El primero y el segundo forman parte de una ¿qué está sucediendo en la presunta cuestión teórica? Y el tercero es una serie de apreciaciones con investigación sobre la teoría del valor y la crítica correspondiente que yo intentaré proponer, ¿no? En la introducción me gustaría dejar esta frase como un poco como resumen. Como resumen de lo que acabo de proponer y como resumen de lo que quizá vendrá a continuación. Y aquí sí que va un esquema, resumen de lo que para mí es la situación actual del diseño, ¿no? Yo creo que la última gran propuesta de teoría de diseño fue la teoría del signo. No sé por qué esto no pasa. La teoría del signo, sin embargo, dejó un problema, creo yo. Dejó sin superar el conflicto entre la objetividad del signo, o lo que se llamaban la inmutabilidad, la unidad del signo, la categoría indecible, y la dependencia a un contexto. El sistema de signos, la tendencia a lo ideal, al contexto de producción, eso lo intentaré exponer naturalmente con más calma. Pero dejó el esquema diagramático de la correspondencia, es decir, del valer entre dos entidades, significante, significado. Dejó este esquema básico de teorización. A partir de determinado momento, yo creo que fue en los años 80 del pasado siglo, las teorías de diseño basadas en valor, en el valor, recogieron ese mismo esquema de correspondencias. Es decir, la idea, el esquema teórico era el mismo, pero se decantaron por la dependencia a un contexto. Es decir, en ese conflicto entre la objetividad y la dependencia a un contexto, entre la una cosa y la otra, se decantaron por la dependencia a un contexto. La cultura como el pensamiento estratégico de transmutación de valores, como decía Boris Groys. Y por tanto, dieron por supuesto al diseño como aptitud sin explicación, una especie de misterio individual, hoy se dice talento, o misterio procedimental colectivo, pensamiento mistérico en colectividad o en instrumentación computacional, etc. No se trata, a mi entender, de la defensa estática de una teoría, sino que fue la negación misma de toda teorización. Al depender a un contexto, era el contexto el que tenía que explicar las cosas, no una reflexión interna de búsqueda de sentido. Sin embargo, las evidentes urgencias de intervención en el ámbito humanitario de sostenibilidad creyeron que podían recuperar el sentido moral que contenían estos planteamientos desde sus inicios, las teorías de valor, y sustituyeron la ganancia financiera y la transmutación de valores por los necesarios y urgentes beneficios sistémicos del activismo moral, con soporte financiero, institucional y académico, pero siguieron dando, por supuesto, al diseño. Es por eso que decía antes que no constituyen propiamente diseño. Como resumen final, este es el esquema de lo que voy a proponer, como resumen final, todo nuevo intento de recuperar al diseño y su teorización pasa por superar el esquema de la correspondencia
de esa correspondencia y el conflicto entre objetividad y subjetividad. Quizá volverá la fantasía, eso lo veremos. Pasamos al segundo apartado, ¿no? Vemos aquí los utensilios que se dejaban en las tumbas de los faraones para que lo pudieran utilizar en el más allá. Y aquí otra idea, ¿no?, de lo que era el diseño. Empezamos por un apunte histórico que nos muestra estos dos, digamos, dos planteamientos. Un solo texto, una sola afirmación, de hecho, una sola frase y dos contextos. La frase es diseñar no es una profesión, sino una actitud, de Moholy Nagy. Moholy Nagy lo decía en este contexto. Muchos descubrimientos y nuevas formas de revolución industrial fueron preconcebidos por el artista y consecuentemente aceptados por el público debido a su interpretación estética. Una de las razones de su influencia más directa y duradera es que su lenguaje se filtra directamente por los canales de la emoción sin necesidad de un análisis previo y consciente. Esta habilidad del artista no es mística. Su genealogía creativa se puede rastrear en muchos periodos. Yo creo que aquí en los presentes hay dos personas que han insistido también en algo parecido. Es una actitud en la preconcepción, en el trabajo del hacer. Y por tanto, la afirmación de el diseño es una actitud en el hacer, en el proyectar. Sin embargo, otro autor, en este caso Alice Rawson, en su libro que se llama El diseño como actitud, nos explica, hay demasiado trabajo para mi ordenador y a veces va un poquito lento. Nos explica el diseño como actitud, además de evaluar los éxitos y los fracasos, es decir, está perfectamente al otro lado, que acumula el diseño en su historial, en cuanto al desarrollo de aplicaciones para smartphones, redes sociales, blockchains y software de identificación biométrica, todo ello fue en su día de un futurismo asombroso, ahora ya cotidianizado y omnipresente, anticipa el efecto que tendrán las inteligencias artificiales, la informática cuántica, los coches autónomos, la fabricación digitalizada en otros muchos avances que sabemos que nos afectarán en el futuro próximo. Es decir, es una actitud, pero en la forma de aceptar o de usar o de elaborar o de trabajar socialmente, personalmente, etcétera, etcétera. Por tanto, el cambio es, a mi entender, radical. Es un mismo texto, pero utilizado en dos contextos distintos. El primero sería el contexto de diseño, el segundo se dice hoy también de diseño, pero es el que deja sin espacio teórico. Ahí hay una reflexión, yo creo, que hay que realizar sobre el concepto de producto, ¿no? Para la primera etapa de fundación del diseño, para el proyecto, la actitud y el producto es un cuestionamiento constante del sentido de la preconcepción en cada momento circunstancial, es decir, el sentido de lo que se está proyectando. Mientras que en la segunda etapa actual, el producto es la evaluación. Evaluación de éxitos y fracasos acumulados según criterios de eficiencia incuestionables. El producto, que se puede entender como llevar algo a la realización de una síntesis potencial, para
el segundo apartado es una potencialidad ya existente. Digamos que si el producto es un cálculo, ¿no? 7 por 8, 56, para la primera parte sería el resultado, para la segunda parte sería una conciencia. Si es una gestación de algo, el producto, se gesta una entidad para el otro componente actual sería una presencia. Si lo que se fabrica es un artefacto, para la potencialidad del producto es la resolución de una necesidad, la integración en un procedimiento funcional. Si es la elaboración de un proyecto, para esta otra parte sería beneficio, productor, consumidor, financiación. Es decir, para un lado hay la elaboración, para el otro lado hay el beneficio. Hoy en día, la evaluación de los productos, ese beneficio, está implicando, está haciendo necesaria que el proyecto como revalidación constante de criterios de evaluación para conseguir esta evaluación de beneficios. ¿Cómo se aplica o cómo se ha aplicado esto al diseño? Estas dos partes. Bien, si hacemos una breve reflexión sobre la historia del diseño, diríamos que el diseño partió de una serie de oficios que necesitaban siempre de una actividad de configuración, de un proyectar, de una actividad específica, ¿no? Y lo que sucedió fue que en la nueva situación, en el nuevo humanismo, a partir de finales de la Edad Media y naturalmente a partir de entonces hasta ahora, ese proyecto pasaba a ser una característica, digamos, de validación o de consideración propia de lo humano, ¿no? Como lo es la razón, por ejemplo. El proyecto sería el espacio operativo de la razón, ¿no? Y por tanto, en esta nueva situación, a partir de la revolución industrial, etcétera, etcétera, hay que reconstruir otra vez ese proyecto para entender el potencial del producto que se está elaborando en cada momento. Esta era la situación inicial. Y eso creó, naturalmente, una serie de actividades, aplicaciones concretas, que se llamaban diseño, y estas especialidades, diseño gráfico, diseño de imagen, diseño de interiores, diseño indumentario, diseño de moda, diseño industrial, diseño arquitectónico, urbanístico, paisajista, etc. ¿Vale? Definidas hasta prácticamente los años 50, principios de los 60, y claro, naturalmente, el diseño como profesión se entiende, se entendía como extensión del oficio de origen. Pero desapareció esa crítica, desapareció ese deseo de reconstruir ese potencial de producto en cada circunstancia. ¿Y por qué? Porque, como hemos visto antes, apareció un nuevo término, que es el término diseño de producto. Aquí ya no es necesario definición de oficio ninguno. Su supuesto potencial de ser profesión se concibe como artilugio preexistente para empresas y otras iniciativas de actuación efectiva, ¿no? Llamados proyectos o sueños o cualquier cosa así, términos que estamos muy acostumbrados hoy en día a ver, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el diseño se convirtió en algo extraño, en algo indecible, ¿no? Una forma de pensamiento, como decía antes, insondable, una especie de talento que genera opciones presuntamente eficaces y que se identifica con técnicas milagrosas o en asambleas de autocomplacencia. Design thinking, por ejemplo, ¿no?
Las especialidades son definidas según la popularidad momentánea de lo que se está realizando y según, naturalmente, su potencialidad o posibilidad de convertirse en actividad de formación profesional. Naturalmente, aparecen una serie de actividades que dan soporte a este talento, ¿no? A este pensamiento insondable, que es lo que hoy llamamos diseño, o lo que hoy se llama diseño, se está entendiendo diseño, y por tanto lo que ocurre es que aquella apreciación que hablaba antes sobre la situación actual respecto a la pasada, pues nos sitúa en esa desaparición, digamos, de los contenidos propios de la elaboración proyectual. El diseño de producto pierde su contenido de diseño, su teoría es simplemente la teoría de la eficacia en general, por tanto es la teoría del todo, por tanto no es teoría de nada, es decir, no hay teoría. Vamos por cómo se ha manejado eso, es decir, cómo se ha elaborado eso, cuál es el proceso que ha generado, digamos, esta situación dentro de la misma teoría de diseño. Empezamos por la justificación semiótica para el diseño, ¿no? Aquella clásica como de Klaus Krippendorf, ¿no? El diseño se preocupa por los significados que los artefactos pueden adquirir para sus usuarios. Es decir, aquí los usuarios también son activos proyectuales, ¿no? Pronto nos dimos cuenta, continúa diciendo, que nuestro concepto de significado no podía limitarse a lo que los usuarios hacen con los artefactos, sino que también debe aplicarse a lo que los diseñadores hacen con ellos. Aunque los diseñadores tienen sus propias circularidades de significado y acción, por último, queríamos que la semántica del producto no fuera un mero esfuerzo científico descriptivo, sino que proporcionara a los diseñadores herramientas conceptuales, un vocabulario para intervenir constructivamente en los procesos de creación de significado. Esa era la situación, digamos, de la última gran teoría general y evidente del diseño. Ha habido más, por supuesto, pero son pequeñas teorías aisladas, o más aisladas, creo yo. Pero esa teoría terminó en murmullos de discusión escolástica sobre cuál era el principio general, y cuándo, etcétera, y se convirtió en teorías sociológicas del beneficio comunicativo, ¿no? Dejó de ser teoría del signo para ser teoría de la comunicación. Y por tanto el problema del signo se pasó a la investigación sobre los contextos, es decir, sobre los resultados. Esa posición objetiva de la semiótica, es decir, de tener un objeto que es el signo, se pasó a la relatividad subjetiva de lo social, ¿no? De la apreciación social y de la eficacia comunicativa. Simplemente como recordatorio, vamos a recordar a tres grandes autores, ¿no? Ferdinand de Saussure nos habla de la unidad del signo, la vinculación entre significado y significado es arbitrario. Y ahí, por tanto, objetiva, está allí, ¿no? No depende de nada más, está allí, ¿no? Sin embargo, cuando tiene que intentar explicar por qué en una determinada lengua o un determinado lenguaje se pueden distinguir una palabra de otra, un signo de otra, es que estos signos están inscritos en una estructura de relaciones de un sistema de signos y, por tanto, relativa al sujeto que pueda entender y que pueda aprender ese sistema de signos. Charles Peirce, otro de los grandes autores, no vamos a entrar en mucho detalle, pero simplemente decir que aquello que representa se llama el signo, se llama objeto, lo que transmite su significado y la idea que da su origen, su interpretante, ¿no? Pero un sistema, una serie interminable de representaciones, cada una de las cuales representa la que está detrás, puede concebirse para tener un objeto absoluto en su límite.
Entonces aquí hay una regresión infinita, dice Peirce. Finalmente el interpretando no es más que otra representación a la que se entrega la antorcha de la verdad como representación, etcétera, etcétera. He ahí otra serie infinita, o dicho gráficamente, ¿no? Este sería el signo según Peirce, ¿no? Representame la cosa más cercana a lo real, digamos, el objeto, lo detectado, y el interpretante, la razón lógica con la que el representamen pues se relaciona con el objeto, ¿no? Esta unidad triádica sería objetiva, ¿no? Tenemos ese objeto aquí y hoy, ¿no? Sin embargo, cada uno de estos elementos, cada uno de estos ingredientes tiene su apartado, con lo cual lo que ocurre es que a la larga esto llega a ser un recorrido hacia una realidad absoluta e ideal, ¿no? El objeto ideal absoluto. Es decir, está aquí y ahora típico del pragmaticismo de Charles Peirce, pasa a ser un idealismo de un proceso, de la relatividad, de un proceso al absoluto. Y el tercer autor, Umberto Eco, decía, bien, es famosa su cambio de actitud, que el diseño vale por, perdón, el signo es, no lo está representando todo, es el gran tema que nos habla de todo, y el 3 años o 4 más tarde que el concepto de signo no sirve para nada. Él decía que el signo vale por lo que está en lugar, por lo que indica, por lo que señala. Como veríamos aquí, en este gráfico, ¿no? En este señalar, ¿no? Algo, ¿no? Pero en procesos sociales de producción del sistema de signos al que pertenece. Es decir, no hay un sistema de signos, sino un proceso social de creación de sistemas de signos. Y aquí es donde vuelve otra vez a aparecer esta subjetividad, este relativismo, frente a la idea del vale por directo del objeto, ¿no? Por tanto, tenemos que aquel enfrentamiento, aquel conflicto que había que superar, estaba en estos 3 grandes autores sin resolver. Cuando decimos que X vale por Y, ¿no? En el signo, está en lugar de, indica, señala, estamos hablando de intercambio de presencias, creador de presencias, correspondencia de un espacio referencial y de sentido, es un poner nombre, ¿no? Cuando decimos X vale Y o Y vale X, nos encontramos con algo muy parecido. Es decir, hay una correspondencia igual en ambos casos. Sin embargo, vamos a ver este caso, que es un caso especial. En un diálogo entre 2 personas que poseen algo, el regateo en sí mismo crea un espacio de conformidad inmanente para la correspondencia justa acordada del intercambio de estos objetos, ¿no? Acorde en un tono común, para timbres distintos, armonía de relación, etc. Acuerdo de igualdad de valías, aunque los valores no comparables de sujetos distintos, ¿eh? Porque los sujetos son distintos. Por tanto, lo que ocurre en un regateo es que en el mismo acto de intercambio, Y vale, X vale por Y vale por X, en ese mismo instante se crea una convención aceptada por las 2 personas que están aceptando el cambio por tanto produce, digamos, esa posibilidad de correspondencia. La idea, por tanto, es la misma. Lo que ocurre es que ese espacio de conformidad es inmanente. Boris Groys decía que
no solamente ese valor, digamos, de beneficio es algo monetario, sino que la misma cultura, por su dinámica y capacidad de innovación, el ámbito efectivo por excelencia de la lógica económica, la lógica económica también se manifiesta de un modo especial en la lógica de la cultura. Por eso la cultura es tan irrenunciable como la propia economía. Y por ello la economía de la cultura no consiste en una descripción de la cultura como representación de determinados procesos económicos exteriores a ella, como ocurre en el caso del diseño en muchas ocasiones, ¿no?, sino en el intento de comprender la lógica del propio desarrollo cultural como una lógica económica de transmutación de valores, es decir, de ese intercambio de valores como habíamos visto antes. La cultura se concibe, por tanto, como expresión de transmutación de valores. En cada momento se dan en un ámbito de juego preestablecido, algo así como el juego de ajedrez, donde cada pieza vale por su posición y su movimiento, transmuta los valores de las piezas de los dos contrincantes. A eso le llamamos innovación, por supuesto. Vamos al tercer apartado, ¿no? Vamos a entrar ya más claramente a la idea de valor. Vemos que, por tanto, que los valores no pueden usarse, digamos, como leyes de lo que ocurre, sino que dependen de una apreciación objetiva, ¿no?, de algo, de una afirmación, ¿no? Por eso podríamos decir, como un ejemplo, pues no estoy de acuerdo en que mueran tantos niños de hambre en el mundo. Y ese para mí es un valor absolutamente incuestionable, es objetivo, ¿no?, en ese sentido de objetividad, ¿no? Por tanto, aparece otra vez esa misma idea. Pero estamos demasiado acostumbrados a tirar para atrás y a comprender el diseño mediante referencias a contextos. Yo recuerdo esta frase, más o menos así: actualmente se abusa demasiado de la comprensión del diseño mediante las referencias o contextos. He ahí mi homenaje. Esto estaba en nuestros debates. Esto ya estaba en nuestros debates. Bien, el estudio de las teorías del valor, para su adecuada consideración en la labor teórica de diseño, es una actividad que precisa un trabajo interdisciplinario que debería incluir también a especialistas de las teorías del valor económico y especialistas de la reflexión filosófica. Deberían tenerse en consideración tanto los autores de la filosofía antigua y moderna, Protaguas, Levante mismo, Platón, Unidad Objetiva, Aristóteles, Ética, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, Max Scheler, Deber Ser, Teoría Lógica del Objeto, Nietzsche, La Gestalt Theorie, como los autores clásicos de las teorías de la justicia en las transacciones económicas, Adam Smith, Valor de Cambio, David Ricardo, Teoría de Precios, Stuart Mill, Leyes Humanas de Valores, Karl Marx, Valor de Cambio, Plusvalía, Criticismo de la Mercancía, Alexus von Meinong, Subjetivismo, Barton Perry, Interés, Carnap, Empirismo Lógico, Normativismo, y por supuesto todas las actuales propuestas teóricas y la terminología adyacente. Todos hoy estamos acostumbrados a utilizar palabras como juicio de valor,
esta famosa poner en valor, validez, ¿no? Incluso valentía, ¿no? Parece que actúa aquí. Esa labor interdisciplinaria está todavía por hacer, a pesar de su urgencia, ¿no? Nos centraremos aquí solamente en dos aspectos que de alguna u otra manera probablemente más se repiten en toda la historia. Una, la reflexión sobre el valor en las transacciones económicas ha contado siempre con el problema de lo justo o injusto de los valores que puedan aplicarse. Es decir, ese tema no es un tema ajeno a las transacciones económicas, sino que es un tema que ha estado siempre incluido desde su principio. Y la segunda es que los debates sobre el concepto de valor tienen como uno de sus fundamentos el debate entre lo subjetivo, la mirada desde la relatividad del posicionamiento contextual, y lo objetivo, la mirada sobre el valor inmanente de lo sujeto a transacción. Es decir, esta situación que habíamos visto, ¿no?, como decía antes, ahora ha llegado a cuantificarse. Ya no decimos y vale por X vale por Y, sino decimos Q vale X, ¿no? Cuantificación, valor cuantificado convencionalmente de X. Un registro documental certificado por las societas, ¿no?, entendiendo las societas, aquel origen del término societas, que luego ha venido a ser sociedad anónima, sociedad limitada, etcétera, etcétera, abstrae el valer como valor cuantificado. La abstracción cuantificada conlleva un supuesto espacio referencial, como lo era la puesta de acuerdo de las personas que regatean el valor de las cosas, ¿no? La abstracción cuantificada conlleva un supuesto espacio referencial y de sentido en una dialéctica de superación hacia la unidad de coherencia de un espíritu total. No sé, eso puede recordar a Peirce, por ejemplo. Ese espíritu total sería el dólar americano hoy en día, ¿no? Lo justo, lo ético, no se determina en un acuerdo armonioso inmanente, como en el regateo. Es necesario un debate moral sobre el sentido de lo existente, sobre la disolución del sujeto en su contexto humano en bancarrota. Eso sería subjetivamente relativa, ¿no? Por eso apareció. Luego hay el apartado de beneficio, es decir, cuando no es que X valga Y o Q valga Y, sino que X vale para Y, ¿no? Beneficio potencial, es decir, proyecto. Es el marco de presunta justificación en base a una idealidad de sentido, como si se pudiera establecer hoy, mediante formulación consciente y determinada, el sentido último del proceso de superación. O Q vale para Y, que sería lo mismo que abstraer la idealidad, aquella, mediante una cuantificación dinerada, y se llega así a la abstracción del beneficio, siempre con un objetivo a medio plazo, por supuesto. En la medida que la cuantificación se realiza en un hecho documental de certificación social, el beneficio potencial se convierte en el estatus social para el poseedor de esa potencialidad. La potencialidad del beneficio, en la medida que sea permanente, se convierte en poder, porque significa fuerza por impunidad. Como hemos visto, vamos a ver qué ocurre en el caso del diseño. ¿Qué es lo que hace el diseño para la sostenibilidad, el diseño social, etcétera, etcétera? Lo que hacen es abstraer la idealidad mediante leyes morales y se llega a la abstracción del beneficio, siempre con un objetivo a medio plazo, por supuesto, también. Las leyes morales constituyen la documentalidad de certificación social, ¿no? Por eso tanto hincapié en defender determinadas leyes morales para defender ese diseño, pensando que así se está defendiendo y se está construyendo realmente una teoría de diseño, ¿no? El beneficio potencial se convierte en beneficio social para el mundo
según una concepción tácita contenida en las leyes morales. La potencialidad del beneficio, en la medida que sea permanente, se convierte en poder, porque significa lo establecido. Otra vez, la innovación surge por ahí. La teoría de diseño pretende convertirse en un apartado de la teoría de valor como teorización del equilibrio necesario de los beneficios. En el diseñar, el juicio moral, de fundamento universal de sentido de la existencia, muestra su contradicción intrínseca enfrentándose a la necesaria apreciación de lo singular que se está configurando en la actividad proyectual. Es decir, es demasiado genérico y no permite entrar en lo singular que está apareciendo en la actividad proyectual. Esta pretensión contiene una crítica a la relatividad contextual de lo nuevo en su singularidad. La conciencia respecto a un contexto de sentido de existencia, subjetivismo, se enfrenta a la conciencia de sentido inmanente, objetivismo. Estamos ante una forma dicotómica, una nueva forma como las que la teoría de diseño siempre había hecho frente, como reto de superación para la constante fundación del diseño. Estamos ante, otra vez, desde el punto de vista del valor, estamos otra vez frente a ese mismo problema que la teoría del signo no resolvió, entre lo subjetivo y lo objetivo. Vamos a ver unos breves comentarios de crítica para terminar. La teoría que subyace en el diseño como activismo social y ecológico se basa en la misma teoría del valor-beneficio-potencial, exactamente por el mismo, pero con el intento de sustituir la impunidad por la responsabilidad. Pero se olvida de la fuerza, la capacidad de señalar lo singular, la fuerza que no tiene en su estricta modestia, y por eso solamente puede defenderse como obligación moral, no como teoría. Lo que llevan a cabo los llamados diseñadores o diseñadoras responsables, hay que hacerlo, por supuesto, y con urgencia, tenga o no éxito, pero eso no es diseño, es solamente actividad proyectual. Porque hace tiempo que el diseño se ha dejado despojar de lo bello, es decir, de la apreciación de lo singular. Hace demasiado tiempo, casi no nos acordamos de ello, que lo bello se ha convertido en un concepto funcional de seducción comercial, de valor financiero controlable. Se ha vendido el sentido humanista de lo bello, sea del humanismo que sea. Hoy nos cuesta mucho ver lo bello de otra manera. Y con ello ha perdido sus posibilidades de existencia, que solamente puede reivindicar como valor moral disuelto en medio de cualquier otra actividad. Aquí tenemos el esquema, nos queda la última parte, ¿no? El esquema aquel general que yo había dicho, ¿no? Hemos ido pasando parte a parte, ¿no? Bien, muchas gracias. Aquí termino mi propuesta. Bueno, muchísimas gracias, profesor Miquel. Abrimos entonces el espacio para preguntas. No sé si de pronto quienes están conectados a través del canal de la Facultad de las Humanidades tengan algún comentario para yo entonces hacérselo saber al profe Miquel. O de nuestros invitados también, por supuesto, está el profesor César y el profesor Aurelio. La idea es entonces que realmente este sea un espacio de conversación.
Y ahora yo como me entero si alguien en YouTube está escribiendo. No. Ok. Bueno, mucha gente lo está saludando, profe Miquel, a través de, del canal de YouTube. Aquí hay cambio de, aquí hay cambio de moderador. Ya llega Julián. Perdón. Bueno, profesor, agradecemos entonces su intervención. Nos deja aquí usted con una provocación bien grande sobre todo este estudio que estamos tratando de realizar, los que estamos aquí conectados y los que hemos buscado, digamos así, un poco más allá, entender el hacer de nuestra disciplina y la concepción teórica que se ha tratado de tener. Tenemos algunas preguntas acá en el chat de YouTube. También invito a las personas que nos están viendo que guarden, digámoslo así, también sus preguntas para la gran, para el gran conversatorio que se va a realizar mañana después de las 10 de la mañana, después de la intervención del profesor César González. Nos pregunta acá Edgar David que si existe alguna condición de valores en su teoría desde autores no eurocéntricos. A ver si hay algunas miradas, digámoslo así, hacia otros lugares, sobre todo latinoamericanos. Profesor, tiene el micrófono silenciado. Sí, disculpe. Ya he comentado que el estudio sobre la teoría de valor es algo que está todavía, digamos, realizándose y que se necesita una labor interdisciplinaria, ¿no? Y por supuesto, entraría ahí. Este también es mi forma de creer, entraría ahí también cualquier otra consideración y cualquier otra intervención, sea de donde sea, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, intervenciones sobre ese tema que se puedan desarrollar en escuelas de diseño en China, en los países árabes, naturalmente en Latinoamérica, y en muchas otras partes, ¿no? Porque creo que eso sería, extremadamente enriquecedor. Sin embargo, en la pregunta hay una afirmación, no sé si, cierta o no, yo lo he interpretado así, ¿no? Y es, mi posición no es eurocéntrica, ¿no? De ninguna manera. El hecho de utilizar los grandes autores, por ejemplo, de la semiótica que he utilizado, hay dos europeos y un norteamericano, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de los filósofos, podrían utilizarse otras filosofías, ¿no? Por ejemplo, sería muy interesante toda la filosofía, de autores latinoamericanos, como pues habrá, no tengo un nombre en mente, pero no me sale en ese momento, pero ya me saldrá. Dussel, exacto, Enrique Dussel, ¿no? Por ejemplo, este sería... otra cuestión, digamos, a intervenir aquí, ¿no? Es una labor muy larga, ¿no? Es una labor muy larga. Lo que yo he propuesto es un simple esquema, ¿no? Y como tal esquema, ahí pueden entrar cualquier tipo de consideración. Y creo que esa, tenga presente que, a no ser que sea por afirmación, digamos, de determinados autores, no, mi posición no es, y si usted lo ve con quizá no tan rápidamente como he expuesto yo, verá como no hay una afirmación voluntariamente eurocéntrica, ni mucho menos, ahí no está.
como tampoco está una afirmación, digamos, excesivamente masculina, ¿no? Tampoco está, ¿no? Simplemente estaba hablando de un tema y dentro de este esquema pueden intervenir cualquier tipo de cuestión. Gracias por su pregunta, por eso, porque creo que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, profesor Miquel. Les presentamos acá en el auditorio parte del grupo de investigación en estéticas y sociales en diseño. Pues ya reconocen ustedes a la profesora Claudia Jurado, al profesor Walter Castañeda y al profesor William Ospina Toro, que son pues digamos como el equipo base junto al profesor Gustavo Villa Carmona de este grupo de investigación en estéticas y sociales del diseño visual, donde pues también hacemos parte otros integrantes del colectivo docente del departamento de diseño visual. Profesor Miquel, yo he tratado de estudiar un poco su concepción sobre el proyecto y le quería hacer una pregunta. Esa consecuencia disciplinar del proyecto es esa denominación de los campos puntuales, como usted lo proponía, el diseño gráfico, visual, entendiendo entonces como esa parte nuclear de la disciplina, el acto mismo del proyecto. Le pregunto, en esa parte teórica, esas concepciones disciplinares, ¿cómo se podrían aterrizar de una mejor manera desde el ámbito transdisciplinar? En primer lugar, reforzándolas en su disciplina. Es decir, hacer que precisamente no se conviertan en diseño de producto, es decir, diseño de lo que sea, ¿no? En primer lugar, reforzándolas como tales. Luego, haciendo nacer otras especialidades, pues a través de otros oficios que puedan existir, por ejemplo, oficios dedicados al activismo social, al activismo para la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, también reforzando, digamos, estos oficios base y estas necesidades proyectuales de estos mismos oficios. Esta es mi concepción, ¿no? Y una vez esto esté suficientemente reforzado en ámbitos académicos, apartando absolutamente la idea de diseño de producto, que disuelve cualquier tipo de especialidad, una vez hecho eso, fomentar, no por obligación, pero sí fomentar la posibilidad de las actuaciones interdisciplinares, que de hecho, en la actividad profesional son muy comunes, no son nada extraordinario. Pero sí, en primer lugar, en primerísimo lugar, entrar en esa dinámica de reforzar las actividades de oficio y las actividades proyectuales básicas, ¿no? Para luego sean interdisciplinares. Y ahí actuar con, naturalmente, valores morales, actuando muy activa como activismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin olvidarse de eso. Porque si nos olvidamos de eso, entramos en una interdisciplinariedad de la orquesta sin que nadie sepa tocar ni el violín, ni la viola, ni el violonchelo, ni el contrabajo, ni la trompeta, ni el tambor. No sé. Muchas gracias, profesor. Esta es mi idea, este es mi convencimiento. Muy inspiradora, sobre todo para aquellos que estamos siguiendo su trabajo acerca del proyecto, porque usted es una persona que se ha dedicado a darle valor y sentido a esa concepción del proyecto dentro de nuestra disciplina. Nos preguntan acá, Edgar David Rincón le agradece por la respuesta anterior a su pregunta. Dice que le aclara y le abre nuevas nociones para esos orígenes del valor. Lo saludan también, profesor, desde México, María Angélica Castro Caballero. Y le preguntan desde acá, desde Manizales, la candidata doctor Lupe Lacerna Cano, ¿cómo cree usted que se podría empezar a revisar la teoría del diseño?
He hecho una apreciación al final, que es ese entrar en la fantasía. Si puedo, si estoy todavía a tiempo, intentaré pasar tres ejemplos de esa para dar respuesta a eso. Si tengo tiempo. Claro que sí, profesor, bien pueda. 10 minutos, como todo, vuelvo. Este es su espacio. Vuelvo a compartir pantalla. Y voy a poner tres ejemplos de esto que he comentado. De esto que he comentado aquí, ¿no? Como los interiores de una casita de muñecas, ¿vale? Un ejemplo de esta fantasía sería alguien de gran prestigio, ¿no? Eva Zeisel. Y el diseño basado en la ternura, ¿no? Yo creo que ese sería un recuerdo o un planteamiento de eso. Aunque es, naturalmente es más complejo que lo que yo acabo de decir, pero sería esa una idea. La otra es este ejemplo, ¿no? Famosísimo, de Eva Zeisel, en ese sentido. La otra, para resumirlo, sería Niels Diffrind, ¿no? Niels Diffrind es el autor de estas aparentemente tan técnicas sillas. Voy a ver si puedo pasar un trozo de una exposición suya para ver qué quiere decir eso de fantasía. When I was 5 years old, I fell in love with airplanes. Now I'm talking about the 30s. And in the 30s, an airplane had two wings and a round motor. It would always flown by a guy who looked like Cary Grant, had high leather boots, jodhpurs, an old leather jacket, a wonderful helmet, and those marvelous goggles, and inevitably a white scarf to flow in the wind. He'd always walk up to his airplane in a kind of saunter, devil may care saunter, flick his cigarette away, grab the girl waiting there, give her a kiss, and then mount his airplane, maybe for the last time. Of course, I always wondered what would happen if he'd kissed the airplane first. But this was real romance to me. Everything about flying in those years, which was, I have to stop and think for a moment, was probably the most advanced technological thing going on at the time. So as a youngster, I tried to get close to this by drawing airplanes, constantly drawing airplanes. It's the way I got a part of this romance. Y por último, un ejemplo. Dieter Brandeis, la diseñadora que había estudiado en la escuela Bauhaus, era arquitecta también, había diseñado juguetes infantiles, educativos, etcétera, etcétera, fue detenida por el hecho de ser judía. Fue detenida y trasladada a Terenzistadt, que es el castillo donde iban acumulando a los detenidos antes de llevarles a Auschwitz y ejecutarlos. Allí, en Terenzistadt, Dieter Brandeis se encontró con muchos niños, muchísimos, no puedo decir el número, pero tengo una idea de unos 400, 500, ¿no? Que estaban allí pues totalmente
digamos, solos, sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Y sabiendo lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, Dieter Brandeis hizo algo que yo, para mí, es un ejemplo de diseño social, que fue enseñarles a dibujar por medio de carboncillos, colores que conseguían de no sé qué manera, etcétera, etcétera. Para mí fue una enorme y una importantísima labor de diseño también eso. Una de las niñas que fue ejecutada, Edita Polakova, ¿no? Hizo ese dibujo, ¿no? Si me permiten, yo lo interpreto, es mi interpretación, ¿no? Es su casita de muñecas, su futuro todavía no vivido, ¿no? Todavía no experimentado, colocado encima de una hoja que se deslaza por un riachuelo y así huye de las barras de las celdas de donde estaban detenidas. Y por tanto, su fantasía le da juego para poder huir. Esta sería una idea de respuesta de lo que yo he querido exponer con la teoría no es una teoría, la línea de volver para atrás en el proyecto. Como decía usted, el proyecto tiene un espacio anterior, que es el espacio de la fantasía, ¿no? Y por tanto, volver para atrás como dirección, no como teoría, pero sí como dirección, para ver si desde allí podemos ver cómo se podría superar ese conflicto entre lo inmanente y lo contextual, lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Y podríamos entrar en otra onda, en otro nivel, para construir otra tesis teórica. Por tanto, mi respuesta a esa pregunta, que creo que estas imágenes que he puesto y estos ejemplos pueden dar una idea un poco de, digamos, cuál es mi propuesta, podría ser, de interés, pero sin ser todavía, no lo es, ni todavía, ni creo que lo pueda ser nunca, una teoría de diseño. La teoría de diseño hay que montarla, hay que construirla. Y eso no es fácil. Eso lo hacen las personas que están, digamos, dedicadas muy cercano al diseño y a la teoría, ¿no? y a la labor teórica. Qué complejo esto, profesor, que pues, en 10 años, digamos, la sigue recorrido de bagaje académico de la disciplina, aún estemos pensando en que debemos construir esa teoría para poder entender las reflexiones que giran en torno a la misma área de acción. Nos pregunta Edwin Gallego, buen día, desde su perspectiva, ¿cómo interpretar el sentido del valor de un producto visual tipo aplicación o de un producto domótico o robótico? Perdón. Vamos a ver, por lo que he expuesto, esa valoración se puede hacer o bien contextual, es decir, para quién lo va a usar y hacer una crítica también a ese uso. Por ejemplo, a los videojuegos y el interés que pueden tener, educativo por un lado, pero el otro, el desinterés, diría yo, moral que provoca determinadas actitudes, el aprendizaje de determinadas actitudes o de entender la realidad de una manera tan artificiosa, ¿no? Tan falsa. Y se podría hacer así. Por otro lado, se podría hacer en el mismo trabajo proyectual buscando las propias razones de coherencia de lo que es la construcción del propio diseño de estas páginas web, de estos programas, etcétera, etcétera. Y entrar ahí a trabajar en ese sentido.
Y por tanto, no sería tanto como ahí, tanto como valor, no sería tanto como una consideración de valor, sino sería tanto como una reflexión sobre qué medios, qué potencialidad esto pueden tener, cómo pueden generar nueva cultura, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lanzado, como nos decíamos Holinagui, ¿no? Lanzado a que el usuario haga de ello también su propio proyecto, ¿no? Y lo construya como propio proyecto. Por tanto, como valor, solamente como elemento contextual, sería bien el valor que puede tener pues para las personas que lo venden, para las personas que obtienen un beneficio, incluso un beneficio funcional, ¿no? Y ahí estaría la posibilidad de relación con las funciones, con lo que sea. Pero por otro lado, creo que lo más interesante sería volver al espacio propio proyectual sin esa consideración necesaria de valor. Y allí replantear el sentido, digamos, la coherencia de todos los ingredientes y tal como están puestos, tal como están colocados y qué pueden generar, cómo son capaces de generar quizá esa fantasía, lo que sea. Esa, no sé si he podido responder bien a su pregunta, no sé si la he entendido convenientemente, pero estaría ahí. Es decir, nosotros esa, mi propuesta de esta relación o esa conversión del valer al valor, ¿no? No lleva a ninguna parte teórica para el diseño, ¿no? Es decir, lleva a actuaciones y a profesionales que se dedican a ello y que tienen todo mi respeto y toda mi admiración por su trabajo y su capacidad, sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, etcétera, etcétera. Pero no es diseño. Muchas gracias, profesor Miquel. Lupe le agradece por sus importantes reflexiones y Sebastián Uribe le dice: gracias, Miquel, tu perspectiva alienta la esperanza en el proyecto de diseño. Será entonces fantasear con ello. Profesor Miquel, yo, y pues en nombre de todo el grupo de investigaciones estéticas y sociales del diseño visual, le agradecemos su presencia, su participación activa. Digamos que es para nosotros un honor tenerlo acá en este escenario. Lo invitamos entonces a continuar con nosotros. Vamos a tomarnos 15 minutos de descanso para tomarnos un café, un poquito de agua, a ver si aterrizamos un poco estas ideas. Y continuar entonces con el profesor Aurelio Horta. Muchísimas gracias, profesor Miquel. Muchas gracias a vosotros por haber, digamos, recibido esta investigación que está todavía en esbozo, pero que creo que puede generar, digamos, comentarios de los presentes como los han generado. Y pueden, y de los otros ponentes, de los cuales espero también, digamos, un debate correspondiente, ¿no? Muchas gracias por ustedes y nos vemos dentro de 15 minutos. Vale, muchísimas gracias. Por favor, entonces, todos nos vemos dentro de 15 minutos. Muchísimas gracias por su sintonía, por su compañía. Y recuerden que ahora continúa el profesor Aurelio Horta Mesa y en la tarde la profesora Claudia Jurado. Muchas gracias por su atención.
Bueno, muy buenos días. Seguimos entonces en el encuentro de estudios en diseño Gustavo Villa Carmona, discurso sobre el diseño. Inicialmente nos acompañaba el doctor Miquel Mayor Esquefa con una presentación sobre teorías del valor y la teorización del diseño, donde pues nos abre un panorama sobre esa parte teórica que nuestra disciplina pues está tratando de construir y de abordar. Ahora entonces le damos la bienvenida muy especial al doctor Aurelio Horta Mesa, un profesor que es de nuestra casa. Le damos entonces la bienvenida a este encuentro de estudios en diseño Gustavo Villa Carmona. El doctor Aurelio Horta Mesa es profesor titular en dedicación exclusiva del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es doctor en Ciencias sobre el Arte de la Universidad de las Artes ISA en La Habana, Cuba. Investigador emérito por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencias de Colombia. Líder del Grupo de Investigación Poéticas Intertextuales, Arte, Diseño y Ciudad. Él trabaja actualmente con, después de una larga trayectoria académica cuyo ciclo inicia en la docencia y la investigación. Se desarrolla en el área de las ciencias humanas desde la lingüística, el idioma francés y la literatura, que establecen las bases de un amplio registro prospectivo del magisterio y la gestión académica en los ámbitos de las artes y la enseñanza artística. A la par de una ingente actividad de investigación inclusiva entre la historia y la teoría cultural y la estética con una sustantiva experiencia que evidencia un segundo ciclo de profesionalización y la positividad del encuentro con los estudios del diseño, la técnica poética y la cultura material como tercera fase de integración y definición de intereses académicos. Actualmente el profesor Aurelio es profesor investigador que cuenta con un fondo de publicaciones amplio y diverso, así como documentos normativos y de cooperación con organismos gubernamentales, culturales, académicos y en varios países de Latinoamérica. Se destaca en su currículo varios reconocimientos, distinciones y premios de organizaciones sociales y de Estado, académicas, institucionales y de cultura, de las artes obtenidos en Cuba, Islas Canarias, Venezuela, México, Costa Rica y Colombia. El doctor actualmente también nos acompaña en una de las líneas de investigación del doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas. Entonces le damos la bienvenida con la presentación de su reflexión teórica y positividad para una historia cultural del diseño en Colombia. Muchas gracias, profesor, por su compañía y lo dejamos entonces con el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Gusto en saludarte. Igualmente, saludo a mis colegas y amigos Miquel y César y sobre todo el evento, desde que lo conocimos me trajo a la memoria que hace ya casi 12 años de la primera visita a Caldas, justo en aquella segunda edición de este evento. Y por ese motivo quisiera reconocer, creo que para que tenga mayor expansión, el reconocimiento al aporte que la Facultad de Humanidades y Arte de esta universidad ha hecho a partir de su Departamento de Diseño Visual y los programas del doctorado en diseño y creación y la maestría en diseño y creación interactiva al desarrollo cultural y científico del país. Eso se conoce, pero se dice poco, y para los que ya tenemos una larga trayectoria académica, sabemos lo que significa en tan poco espacio de tiempo el haber constituido una madurez académica tan importante para el país. No puedo obviar, por supuesto, y de ahí un agradecimiento mayor al homenaje que este evento hace a quien no tenemos hoy en día y que junto a todos los que tengo en este momento sentado enfrente, hicieron posible no solo el encuentro teórico de diseño
no solo una mirada a nivel nacional de apertura de líneas de investigación sobre el diseño, sino que han mantenido un trabajo muy fuerte y realmente eso hay que reconocerlo. Mi tema de la intervención, para algunos de ustedes o para casi todos, pudiera despertar alguna sospecha, alguna extrañeza. Y esa extrañeza está dada porque, por supuesto, mi trabajo en el diseño se ha desarrollado muy particularmente en el área de la teoría y de la crítica. Pero en el devenir ya de más de una veintena de años, ¿qué ocurre o qué nos ocurre en Latinoamérica? Y en particular me estoy refiriendo desde mi posición en Colombia. Y es que tenemos un avanzado trabajo en la teoría, en los estudios del por qué argumentar la investigación, sabiendo todas las falencias que la enseñanza precedente puede tener para una profesión como esta. Y, sin embargo, no tenemos una historia cultural del diseño. En la medida en que el avance de los posgrados, y una muestra de eso es el mismo doctorado de Caldas y ya los doctorados que existen en el país sobre el diseño, el problema de la intervención del diseño desde los ángulos diversos, que pueden ser no solo los teórico-críticos, sino los de la profesión, los de la creación misma, van en aumento, y ese currículo no tiene una base, una superficie en la que la epistemología y esa teoría del diseño realmente puede agarrarse, teniendo en cuenta que los problemas de investigación son, en todo caso, problemas locales. Cuando digo local, me estoy refiriendo a lo regional suramericano, a lo local colombiano, y dentro de lo colombiano, a las diversas, a la diversa dimensiones que la cultura tiene en una cultura como la colombiana. Entonces, de ahí que he entendido que no es de totalmente emergente el problema de una historia cultural. Sin esa base, podemos estar utilizando epistemologías que en algunos casos no encajan con situaciones tan nodales y tan particulares como es la que corresponde a Latinoamérica. Es por eso que el tema está enfocado a la historia, a una posible historia del diseño. Esto es una investigación que tiene ya 5 años de propuesta, pero se ha demorado en el sentido de la metodología para realmente, a partir de una base que sí existe, de fragmentos de historia, pero de historias con mucho mérito incluso, pero fragmentadas, algunas vocadas a la academia, otras vocadas a la profesión, otras vocadas a la institución misma del diseño. Y entonces, ¿qué ocurre? No existe esa unidad ontológica del ser mismo, de ese pensamiento del diseño. De ahí que este texto que yo tengo
y esta temática es un texto muy amplio, muy amplio. Yo tengo necesariamente que hacer algunos cortes, les he hecho algunos recortes, pero voy a tratar en la exposición en que esto no se note tanto o explicarlo, pero no puedo desarrollarlo por un problema elemental del tiempo que tiene el evento. Entonces voy a... Tengo un PowerPoint muy simple, además muy, muy corto, y lo interesante que quisiera compartir con ustedes es esta propuesta que tiene su... su primera intervención en este evento. No lo he dado, ni está publicado, ni tampoco es de conocimiento académico aún. Entonces vamos a empezar compartiendo pantalla para nuestra presentación. Teorética y positividad para una historia cultural del diseño en Colombia. Tengo acá una reflexión que me da entrada al problema. Y es que la teorética, en cuanto, como sabemos, la teorética, una teoría, la filosofía, no quiero... quisiera hacer muy lineal porque después de la exposición de Miquel pues hay muchas cosas en las que se puede dialogar, pero me parece que no es el momento ahora. La teorética en cuanto recurso y método de investigación de una especificidad poética como el diseño exige la casuística de una superficie histórica de su proceso en cuanto proyecto y acto, en un tiempo-espacio sin el cual ningún propósito o hipótesis alcanza una legitimación prospectiva de discurso y significado de valor como institución, producto cultural y conocimiento. Este texto tiene estas secciones. Son 5 secciones que ya les dije, he recortado sumamente, pero que son las que me dan se han desarrollado en la investigación como los eventos principales para ella. El primer arco que voy a presentar acá es el de la clave, y es que el planteamiento de un método, que es la intención de este texto, induce indefectiblemente a un denso proceso de indagación y a una máxima de especulaciones, por cuanto éste dispone relaciones marco, escalas de estructuras y estrategias de enunciación del objeto de estudio, si bien de suma intensidad cuando se trata de mediar con una institución autónoma, como es en este caso el diseño, con el interés de revelar una casuística del designio en la historia cultural de Colombia. Porque es que esta es una investigación de largo aliento y esta primera parte es, ante todo, ¿dónde está el designio de esa práctica social, de esa institución, de ese pensamiento colombiano? En cuestión, se trata de una entrada activa a una clase de narración complexa que entrecruza diversas historias como la social, ecológica, científica, del arte, institucionales y económicas, definitivamente decisivas respecto del propósito de encuentro con una genealogía prístina de subjetividades
enunciaciones de juicio, así como de representaciones o prácticas que adviertan o manifiesten una premisa de ideación en el diseño colombiano. Un problema medular en el campo académico en relación con la formación profesional y la investigación, pero de pertinencia para las fuentes referenciales de las ciencias humanas y sociales, considerando en este caso preferencialmente la incentivación de los estudios de posgrado en el campo y el descentramiento entre una profusa y dinámica producción bibliográfica externa y la latencia de anteproyectos de investigación cada vez más comprometidos desde con su realidad local, contemporánea y o del presente. A partir de contextos, creaciones o intervenciones en territorios muy indistintos, como así también de diagnósticos del hábitat y las asimetrías culturales que los rastros y rezagos de guerra, a la par de no pocas entropías políticas, legan en menoscabo de una sanación de mentalidades y que salvaguarda el extremo del ecosistema, el salvaguardia extrema del ecosistema. Entiendas entonces que para coadyuvar a una suficiencia científica del diseño en nuestro actual escenario, se demanda de una profundización y coparticipación de estudios a favor de conocer, teniendo en cuenta los valiosos aportes de estudios y publicaciones de archivos sobre tópicos y estancias fragmentadas ya del diseño en Colombia, una superficie histórica cultural que del mismo modo acelere el vigor de la investigación y sobre todo de la teoría crítica, en este caso, aventajada en la marcha. Se trata de una temática, proyecto que data en previsión con más de un quinquenio de observación y coloquio entre diferentes colectivos académicos, instituciones y connotados investigadores que finalmente concordamos en el vacío e insuficiencia de un mapa corpus histórico que escenifique el constructo epistémico e ideoestético, en este caso, del umbral del diseño en Colombia como especificidad y contexto legítimo de referencia y soporte, sobre todo en cuanto a nuestra propia investigación in situ. Vale acotar, claro está, las complejidades múltiples implícitas en una trama de discursos diversos y de fondo como los de la historia social, el arte, filosofía, el ensayo y la documentación archivística, que en un estadio de dispersión y catalogación en áreas distintas del conocimiento, se oscurece en búsqueda de significación acerca del dispositivo creativo, o sea, de una mentalidad y repertorio que evidencie la positividad del esbozo, concepción y estructuras de ideas sociotécnicas con una transparencia de propósito proyectual. Este espacio-tiempo de marco entonces debió de inscribirse, o lo hemos inscrito, en aquel donde se agencia en la cultura colombiana una activa reflexión, entendida esto como proceso y efecto de contrastaciones de juicio, cálculos, creación e independencia. Me estoy refiriendo al pensamiento de la ilustración en Colombia. En este orden, no faltan revisitaciones
a principios ontológicos del arte y los oficios medievales en cuanto a su tránsito y transferencias técnicas de superación, como fueron las de los vidrieros, copistas, iluminadores y grabadores, que con muy exiguos recursos mecánicos, pero sí con fe y alto sentido simbólico, no solo lograron, sino incentivaron un credo de pureza estética. De igual manera, nuestras culturas precolombinas mostraron desde su cosmología e imaginación concertante con los dioses un mundo terrenal de belleza, invenciones y materialidades en los que la experimentación, la invención y la rúbrica sentaron muestras de eficiencia técnica, mecánica y estética. Las resonancias más consustanciales de estas reposiciones poéticas de creación y producción en la modernidad se encuentran en el pensamiento filosófico positivista de a principios del siglo XX a partir de las disquisiciones acerca de la filiación entre los procesos de la creación en el arte y la ciencia, a los que mucho más tarde volvería Richard Buchanan reconociendo la notabilidad e importancia de la obra de John Dewey, casi totalmente oculta en los marcos de referenciales del diseño. De facto, el filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense se extendió a los estudios de la psicología, asintiendo esta el común carácter de la actividad creadora entre pensamiento científico y el de la creación del arte, toda vez que ambos se asociaban de procesos con una misma unidad sui generis que transita entre lo racional, emocional, lo lógico, intuitivo, y también en lo teórico y práctico. Es decir, convergiendo en el devenir de una dicotomía epistemológica que resultó y resulta la dialéctica de concepto e imagen. La razón de Dewey para corresponder la ciencia con el arte se basó en explicar cómo en ambos casos se revelaba un proceso experimental propio de operaciones libres que se ejecutan de acuerdo con un plan o proyecto con carácter de hipótesis y que reafirma ampliando fundamentaciones Buchanan. Lo trascendente en este punto, y quizás más concreto, es reconocer cómo ejemplos de esta intersección entre las artes, la tecnología y la ciencia, en su defecto de propósitos con interés social, se revelaron con la invención de la fotografía, la imagen de producción cinética y las redes cibernéticas. En principio, artes fronteriza de un pensamiento de creación que se valía naturalmente de la experiencia, los experimentos, las premisas científicas a través de la tecnología y las artes, pero asimismo, creo que lo más inteligente, de una certera vocación por un próspero devenir que sustantivó la ontología y epistemología proyectiva identificada y categorizada en el acto del diseño. Las especulaciones y teorías sobre este umbral de creación no artística registran discursos tan diversos y consistentes como los basados en las ideografías, petroglifos y herramientas de piedra de la prehistoria, significantes de una máxima de motivación natural ante la supervivencia que demostró el Homo sapiens con sus estratagemas recursivas para una posible existencia. No obstante, el antecedente más determinante en cuanto a mentalidad y perspectiva social desde la creación artística
no comprometida con la ilusión ni la contemplación, pero sí con una resolución encomiable, altura estética e ideales con énfasis de colectividad, se conoció con el pensamiento de unidad diversa y ascendencia político-social de William Morris. En una conferencia pronunciada por Morris en la Asociación de la Liga Socialista en Haarlem, el 13 de noviembre de 1887, el táctico pensador y artífice manifestó: existen en realidad dos tipos de mentalidades, de las cuales debe ocuparse la revolución social, como otros lo hacen, la mentalidad analítica y la constructiva. Como yo pertenezco al último tipo, me doy perfecta cuenta de los peligros en que incurrimos y aún más, tal vez, de los placeres que perdemos. Y creo que agradezco sinceramente, espero, a las mentes más analíticas su labor de aclararnos las cosas cuando nuestro entusiasmo por la acción nos desvía del camino. También lo confieso, envidio la beatitud de su soñadora contemplación de la perfección de sus teorías favoritas. La felicidad que nosotros, que utilizamos nuestros ojos más que nuestro poder de raciocinio para darnos cuenta de lo que ocurre en el mundo, no disfrutamos más que en contadas ocasiones. Ciertamente, el polifacético y crítico socialista inglés, a quien se le atribuyó cierta negación con el devenir industrial, si bien no fue justamente su pretensión, sino la de advertir sobre su suficiencia y calidad técnica acerca del acabado por respeto a la tradición de los oficios y digna del artesanado y las artes, argumentó de manera ejemplar acerca de esa diferenciación entre esos valiosos propósitos creativos del placer y lujo del arte y aquellos en lo que éste servía de conveniencia y apoyo a un bienestar de sociedad homogénea. La coherencia de su lógica filtró y destacó ese último estrato del pensamiento victoriano, así como su misma obra evidenció, más allá de su suficiencia técnica, una búsqueda de salida para un nuevo modo de vida coincidente con la esencialidad entonces de la filosofía marxista. Nadie puede predecir, decía Morris, la forma que tomará ese arte, pero tan cierto es que no dependerá del capricho de una poca persona, sino de la voluntad de todos. ¿Qué cabe esperar que no quedará rezagado con respecto al arte del pasado, sino que superará el arte del pasado en el sentido de que la vida será más agradable por la ausencia de la violencia y de la tiranía, a pesar de los cuales, y no gracias a ella, nuestros antepasados produjeron las maravillas del arte popular, algunas de las cuales no ha transmitido el tiempo? Quedo suyo afectísimo, William Morris. Esas transacciones de epistema que Laran Craft incentivó no solo en una extensividad de la creación y el proyecto, aún siendo para una parcial capa social, pero de aciertos con apuestas tecnológicas e innovaciones y rescate de un modo otro de vida y sostenibilidad de la humanidad vencida por la guerra, incentivó de manera relevante la astucia, y ética profesional de las instituciones europeas que pertinentes instauraron en pocos años una fábrica de empeños y también de sueños y actividades, amén de una estirpe de pedagogos del arte, técnicos y oficiosos renovadores de mundo. Ya sabemos sobremanera que la Bauhaus de Walter Gropius asumió ese arquetipo de arte arquitectónico en cuanto a un fundamento del ejercicio proyectual con reflexión práctica,
que se correspondió entonces con algo más integral que las mismas artes, si bien más imaginario. Esto tiene que ver mucho con la tesis de Miquel, aunque también más objetivo, que no fue exactamente un diseño orientado a lo estrictamente industrial o gráfico, sino, eso fue una cuestión de la institución académica, no de la institución del diseño, estas divisiones de lo gráfico, sino a la conversión de este en un reposicionamiento de prácticas artísticas y arquitectónicas que alcanzaron una decorosa impronta del progreso entonces, pero quizás de más influencia posterior para una enseñanza profesional con perspectivas inmediatas. La convención insectorial entre prácticas artísticas, tecnología aplicada y la ciencia construyeron este otro mundo. Estas convergencias positivaron la industria y la manufactura y el comercio, pero sobre todo y en general, una convicción de positividad hacia lo público que al cabo contribuyó en la autonomía del diseño. Ahora bien, una autonomía nunca se fragmenta de su matriz ontológica. Entiendas entonces que el diseño como proyecto y creación no puede abstraerse de sus precedencias epistemológicas en principio, dado su proceso de ideación, de significado propio de una inteligencia e imaginación que configura una cultura artificial, así como también de experiencia concomitante, susceptible y expectante de la realidad y el carácter plural del diseño. De ahí que esa generalidad y norte de teoría parte de una parte del diseño tiene origen en una apropiación filosófica como recurso primario de sentido y modo de las ideas, el experimento y la intuición de planeación, así como sus simetrías de relaciones funcionales con lo estético. Desde este ángulo de indagación y reconociendo el prolífero discurso de la disciplina del diseño en Latinoamérica, es preciso igualmente regresar a un entendimiento del carácter indeterminado de este pensamiento no lineal del diseño y en particular de un logos por naturaleza modal de cambio que se fundamenta por su concreción de creación a diferencia de la generalidad en los marcos espacios de la ciencia. El diseño como creación práctica, así como por su causalidad y técnica, se define como una poética, al igual que las otras bellas artes, incluyendo a la literatura, y compartiendo una mayoría de sus categorías y sistemas conceptuales. A finales del siglo XIX, en la segunda década del XX, las artes útiles o aplicadas se desplazaron y reposicionaron como prácticas integradoras de las artes liberales, distinguiéndose y deslizándose entonces por su abstracción de pensamiento o concreción de obra en un tejido indiferenciado de energía creativa entre la pintura, la orfebrería, el mobiliario, las herramientas y el dibujo, entre otros. Sin embargo, desde una intencionalidad de creación en las que sus epistemes son importables y su estética se externalizó a favor de lo útil, de lo necesario, de lo deseado o gustado. Claro, en el caso latinoamericano y muy particular en Colombia, no me quiero descentrar de aquí, es que estas artes liberales aplicadas no han ganado un espacio en el discurso que necesariamente tiene que tener en el diseño porque está
menguado y al mismo tiempo entrecortado en una historia del arte. En el caso colombiano es que me estoy refiriendo. Entonces, esto es una dificultad. ¿Por qué? Porque es un enlace epistemológico invariable con el que no es posible reconocer muchas de las cuestiones que ya desde el punto de vista problemático del mismo hacer, de la misma creación del diseño y de lo que él está postulando, pueda entender un investigador Nobel, un investigador en función. Aquí termino este primer arco. Yo quise buscar la metáfora del arco, porque el arco es una construcción que tiene que tener un apoyo de entrada, que es esta ontología. Esto hubiera sido muy interesante pues, poderlo graficar, pero no ha habido el tiempo. Y la estructura del arco, la dovela, el intrados, la clave fue esta primera, hubiera sido muy importante porque tendrían que ver con esta división de secciones antes de la proclamación del método. El segundo arco lo llamamos luz y superficie, que es en el caso del arco la base y es la cultura y la historia. La historiografía de la historia social y de las ciencias evidencian cómo ese tránsito discursivo describió desde campos de conocimientos diferenciados, pero igualmente acerca de un mundo que evolucionó de manera peculiar, disimilitudes de grupos y territorios, de prácticas y colectividades. Los volúmenes de historia social, económica, política, tecnológica, de la religión, costumbre y de prácticas singulares, entre otras, convergen, a pesar de sus definiciones y método, en tres presupuestos: la existencia de un escenario, la pluralidad de actos y materialidades y la contundencia de los datos u otros tipos de significado proveedores, estos últimos, de una diagnosis de posible definición. Sin embargo, en esta historia, las ideas apremian una cronología del tiempo-espacio regulado por una realidad cronológica, mientras que la historia cultural que se proyecta con este método se basa en las significaciones, en los significados de los actos o traza de intención y o manifestación que corroboran una suficiencia descriptiva y extensiva de los procesos y existencia de la humanidad. La historia cultural disiente de otras más particulares, arriba descritas ya, por su concepto atípico de negociación con el tiempo como abstracción dominante de ilimitada continuidad. En principio, una cualidad intrínseca de una historia cultural es su índole de duración, de intervalos y espacios justificativos propios de una sociedad en cuanto a su concreción de significados. Entiéndase estas como o con arquetipos ideológicos, prácticas y construcciones de sentido, representaciones materiales, visuales o virtuales, así como de sucesos y actos humanos que especifican fundamentos relevantes de circunstancias, imaginarios y producciones de una sociedad establecida con una conciencia autónoma y una identidad auténtica. O sea, la historia cultural indaga acerca de los procederes, características y dimensiones que en una cultura son susceptibles de una autonomía respecto de otras prácticas sociales, así sean igualmente procedentes de una misma ontología, como ocurre en el caso
de Ingeniería, Arquitectura, Arte y Diseño, que ya apropiadas por su comunidad, aún resta de una explicitación de significado acerca de su ascendencia, como es el caso del diseño en Colombia, sin que esto no considere, por supuesto, los estudios que sobre esta especificidad de la formación profesional y diferentes manifestaciones han hecho aportes sustanciales a los estudios históricos y teóricos y críticos que justifica la Red Académica Nacional. Ahora bien, en consecuencia, esta historia precisa reconocer a partir de esta pregunta, ¿cuáles son los orígenes de presunciones o concepciones epistemológicas del pensamiento ilustrado e inteligencia colombiana que avizoraron percepciones, idearios, propósitos o actos en relación con un constructo ideológico, civil e intelectual o cultural colombiano de advertir o enunciar el designio en cuanto umbral propositivo y anticipativo de la creación proyectual del diseño? Como sabemos, este término de convención, por otra parte, se vuelve significante de factores y funciones desde una especificidad de creación del diseño mismo, con variaciones de atributos de orden estructurales, de sociedad, ecológico, y de las oportunidades o frustraciones sociales y atípicas de época. Sin embargo, esta anunciación de propósito prevé otras elucidaciones más orientadas acerca del porqué de una historia cultural del diseño, y su abordaje discursivo indaga en una axiología de significaciones demostrativas, causales, convicciones, grieta y consecuencia que tratan con un fin circunscrito, obviando la generalidad o multiplicidad de procesos, puesto que el discurso de una historia cultural específica, es decir, la significación en su mismidad, indaga esas representaciones aquí son como sus actos reiterativos, relaciones de poder o entelequias, costumbres autóctonas excesivas, al igual que instituciones o prácticas poéticas. El tercer arco es el intrados y es la entrada al método. La primera escala de activación de este método soporta, claro está, un número de preguntas muy diversas, probablemente parciales y otras de continuidad, aunque también aparencialmente paradójicas, que reclaman de un análisis de fondo orientada a la asunción de una postura facultativa para la proyección de un marco procesual concerniente a esa unidad diversa de sentido que predice el designio. Trátese este de un ejercicio exegético de revisión y determinación con vistas a una sinopsis de significados abiertos, de interpretación, así como de posibles conceptos, a veces imprecisos, en cuanto a la escritura de un texto o a la oralidad. Sin embargo, si bien no se carecen de serios estudios nacionales, sobre todo desde la academia, que traten con rigor ese devenir y desarrollo cultural, pero también de lo disciplinar y profesional, con aportes considerables ya, que alcanzan igualmente valiosas contribuciones, estos han adelantado una órbita en el campo empresarial o industrial y en especializaciones tecnológicas de producción y otras estrategias del ejercicio público a partir de la experiencia misma, que sería un insumo muy importante para esa segunda parte de esta historia cultural. ¿Sería posible
la investigación de una determinada iniciativa de diseño sin superficies, antecedente o fundamento de un orden contentivo o relacionado con su casuístico y significante tiempo-espacio de acontecer o producción, pero asimismo de una apropiación sobre el porqué de sus enunciaciones y o rastro de experiencia, convergencia o extravío en un tiempo-espacio de lugar y sociedad. En este sentido, no se trata de asumir una postura cerrada acerca de los vectores que influyen en una superación científica diseño en nuestro caso, y menos de su disciplina con esa atrayente comunicación activa de las redes, pero sí de acentuar cómo la ausencia de una historia propia trasciende desde su nubosidad un déficit de posibilidades en cuanto a crecer esa capacidad estimativa pertinente de un presunto diseñador. El ejercicio del criterio en la teoría nuestra, por supuesto, que tiene un desenvolvimiento totalmente entendido y comprometido y aceptado. Sin embargo, no siempre estamos encima de la superficie que es. Estas varias posiciones de entrada parecían conjugar con una primera hipótesis sobre ese ideal de constructo metodológico que enuncia este proyecto en relación con el significado que para la epistemología del diseño guarda su historia, y es este. Si bien los significados de actos o prácticas del diseño y las artes se manifiestan como creación en un nodo ontológico común, siendo verdad que son indistintos, aunque contrastantes, así también pareciera cierto, que ambas tipologías se corresponden en áreas cognitivas de lo artificial y sensible, como asimismo, estas se representan e interpretan con invariantes categoriales de ciertas relaciones y fines epistémicos, estéticos y de prácticas específicas, que en el caso del diseño, asiste su definición de un pensamiento no lineal, indeterminado y proyectivo, dada su idoneidad abierta a cambios y alternativas de límite, tanto proyectuales como de complejidad o tecnología de su producción. Toda estructura especulativa, toda argumentación teórica, reclama de una epistemia, es decir, de conceptos y modos que revelen una pertinencia de recursos procesuales para organizar y disponer un examen o argumentación de un corpus de operaciones en el que se funcionan sin diferenciación, teoría y método. Ambos tipos enunciativos poseen atribuciones de argumentación, desde una concreción de significado en el marco de lo teórico, y de significante en el discurso sistémico que califica la metodología. De hecho, y en acuerdo con la estética modal, esta es una teoría de un colega también español, Jordi Claramonte, toda metodología es una teoría en tránsito de algún proceso de resolución. Es decir, lo metodológico es teoría, pero es que hay un discurso allí y ese discurso sí tiene que ser un discurso diferenciador por cuanto toda indagación reconoce un signo inductivo como acto de intención a la creación de un ente hipotético. Entendido este como un objetivo nuclear de atención en la disposición estructural metodológica. En la hipótesis esta, se permea arte y diseño en razón a su asociación ontológica y de convergencias epistémicas como de texturas contextuales. Sin embargo, los procesos de creación y representación en ambos casos, como se conoce, al extender sus intereses socioculturales y
la estructura técnica a la par del desarrollo tecnológico y científico fue comprometiendo la positividad de la imagen pictórica y la materialidad funcional de las cosas con una superficie digital de máxima significación y alteridad que condicionó la coparticipación de una novedosa producción de códigos y fines globales que establecieron la estrategia de un mundo virtual, donde aquellos principios y marcos de la creación artística en relación con la creación proyectual del diseño, amén de su concomitancia representativa, se diferenció con una autonomía de creación que se define por la casuística de un proyecto conocimiento-experiencia, constitutivo de un pensamiento complejo, cuya correspondencia axiológica trasciende resultado de un sentido y valor de la creación y de un producto acervo de una cultura. Si bien el diseño no puede negar su esencialidad creativa, asimismo, sí el de su racionalización retórica, que evidentemente opera con otra distintiva reflexión y razón de intereses y socialización, puesto que su tramado de ideas y argumentos no se deben a la sistematización de ideas lineales, sino a una estructura de proyecto, entendido este como una táctica de la creatividad, que de atención y acuerdo con Gabriel Zapelli, es en el cerebro donde se gesta la obra, una cita, es en el cerebro donde se genera el diseño. Aquí tengo que saltarme toda el discurso de Zapelli, partiendo de la filosofía a partir de las evidencias que hay entre el constructo metodológico desde las artes y desde el diseño, teniendo en cuenta que hay una estructura de base a partir de aquellas fuentes estructurales que para poder describir la escritura de las artes en el Renacimiento fueron la invencio, la disposio y la elocucio, es decir, tres maneras de escribir lo que se ve, lo que se entiende y lo que se siente. Y ese tipo, ese dispositivo, diría Foucault, ese dispositivo también de estructura es, ha sido apropiada en este caso para hacer una variación de ello desde nuestro punto de vista. Y de aquí que en tanto la estructura de este marco de proyecto examina y resuelve que el carácter de la invención puede revelar una trama sobre el conocimiento, experiencia y vestigios culturales respecto de los valores, creación y trascendencia de un posible constructo con sentido de creación, invención y producción, esta puede igualmente cumplir con la estructura de este método que en breve sinopsis diseña un campo de dos intervalos que son la cultura y positividad histórica en ese periodo facultativo del pensamiento ilustrado en Colombia en el espacio-tiempo de 1732 a 1920, a partir de 19 personalidades y contextos de la ilustración que se estudian a partir de sus generaciones, a manera de vínculo entre sus axiales constitutivos de formación que aquí se define. Me comí en la lectura esta segunda hipótesis, no sé por qué, pero bueno, ahí las tienen. Una segunda.
Okay. Sí. Es decir, allí hablamos de allí la primera hipótesis fue sobre esa ontología que no es posible negar, pero aquí sí ya hay una consideración más al discurso, porque no pueden ser el mismo discurso. Por ejemplo, una historia cultural del arte pues no puede ser igual que una historia cultural del diseño, de acuerdo que estos discursos siempre son discontinuos, los nuestros. Y entonces, ese umbral del diseño tiende aún a incentivar esa arqueología de descripción que nosotros tenemos. Este es el cuadro que nos centra en la estrategia. Ese cuadro es un cuadro modernizado de la Invention del arte civilizatorio y que es una fuente que al mismo tiempo provoca. Y entonces hay dos marcos allí que son marcos que son axiales del problema, la cultura a través de la sociedad, la experiencia y los estudios culturales y como acabo de mencionar, de estos contextos de 19 personas que tienen dos siglos, es decir, en dos siglos, y cómo hallar una dominante de generaciones allí que está en cursos, no sabemos todavía cuántas serían, y las estructuras y los sistemas y repertorios de esta. Ahora bien, cada uno de estos axiales tienen que trabajar de fondo desde estos contextos, mientras que aquí estaría el discurso y la representación, esto serían es decir, es el tejido y la estructura de ese discurso. Había dicho que esta era la hipótesis de esto. Un cuarto arco entonces una historia cultural se define en principio por los significados de una sociedad y de la duración creativa y o productiva de la vida humana, asimismo también de los ecosistemas y campos de la actividad de esta, en cuanto a sus asociaciones y organizaciones que se manifiestan a partir de una subjetividad o materialidad. Precisamente la creación y el ingenio legan a sus artífices un horizonte invisible de duración como un otro valor moral de esa conciencia histórica necesaria. Pero aquí entonces, en cuanto a contribución a esa cultura activa, Ortega y Gasset, el filósofo español, argumentó en el gran tema de su tiempo, con vista a entender esa nueva sensibilidad en los órdenes del saber, las artes y la ciencia, y declaró esto. Poco a poco, la ciencia, la ética, el arte, la fe religiosa, la norma jurídica, se van desprendiendo del sujeto y adquiriendo consistencia propia, valor independiente, prestigio, autoridad. Llega un momento en que la vida misma que crea todo eso se inclina ante ello, se rinde ante su obra y se pone a su servicio. La cultura se ha objetivado, se ha contrapuesto a la subjetividad que lo engendró. Objeto, objectum, y la otra no la voy a leer porque me sale fatal, significa eso, lo contrapuesto, lo que por sí mismo se afirma y opone al sujeto como su ley, su regla, su gobierno. En este punto celebra la cultura su sazón mejor. Pero esa contraposición a la vida
esa su distancia al sujeto tiene que mantenerse dentro de ciertos límites. La cultura solo pervive mientras sigue recibiendo constante flujo vital de los sujetos. Cuando esta transfusión se interrumpe y la cultura se aleja, no tarda en secarse y hereditarizarse. Tiene, pues, la cultura una hora de nacimiento, su hora lírica, y tiene una hora de anquilosamiento, su hora hierática. Hay una cultura germinal y una cultura ya hecha. Por supuesto que nosotros nos vamos a quedar con la lírica, diría que Miquel, que la fantástica, pero no en la hierática, que es donde a veces nos lleva la teoría sin saberlo. Entiendas entonces que en la cultura del diseño colombiano se resiste esa inconsecuencia de poética no lírica, si bien aún no se manifiesta con robustez en contraposición a su corpus facultativo académico y como institución autónoma. Esta historia parte del principio que la autonomía e institución del diseño justifica en sus raíces y práctica en la ocasión que un ingeniero, arquitecto, pintor, fotógrafo, grabador o publicista, entre otros profesionales creativos, decidieron autonombrarse como tales y sus creaciones, obras, artefactos, se diferenciaron en la conciencia pública de la creación artística y otras incursiones de la tecnología industrial. Esta investigación considera que, una tercera hipótesis, en la cultura colombiana existió un ideal prospectivo y proyectivo de un pensamiento sociopolítico, económico, cultural, con una racionalización y postura ilustrada de oralidad, escritura discursiva y acción social, que enunció y o fundamentó desde diferentes categorías de enunciación una positividad de creación no artística, así como de no clara convención desde la ingeniería, la arquitectura y las prácticas culturales, que ya fuesen de carácter empírico, técnica, entre paréntesis, artesanal, de creación, construcción, montaje, invención o resultado de experimento, como de una producción tecnológica que revele o denote en apariencias esa anticipación de propósito que sugieran los indicios del umbral del designio en Colombia. Con más precisión, se trata de que aquí, de que a partir del encuentro con el designio, como data anticipativa del acto del diseño en sí, se describa el estudio de esa primera etapa que marca el punto nodal de su categoría creativa. Una segunda etapa describiría la autonomía en cuanto a acervo cultural y profesión. Por un lado, el pronóstico de la investigación comprende diferentes fuentes y archivos, como ya he mencionado. La historia social de Colombia también es el cine, y el fondo de publicaciones periódicas, entre otros, igualmente constituye corpus de esta investigación. La problemática que implica el abordaje de esta historia del pensamiento colombiano con más precisión, su dominante vital, como diría Ortega, se estructurará desde un marco de sus generaciones muy amplio, propio de la historia sociopolítica y económica, que en este caso, y en atención a investigaciones pasadas, se entiende necesario reconfigurar e incluso circunscribir a este nuevo repertorio que posibilitaría la sistematización del tiempo histórico de la investigación y que corre entre esas últimas décadas del siglo XVIII y las dos primeras del XX. Plantea Ortega y Gasset que las diferenciales de lo sensible en el individuo son decisivas en voz propia para la creación, pero igualmente para la interpretación de su dinámica y compromiso con un tiempo histórico generacional en el que suelen existir o no
generaciones cumulativas. Es decir, aquellas que mantuvieron una suficiente homogeneidad entre lo recibido y lo propio. En paradoja, con otras que presentan una seria heterogeneidad entre estos elementos de la heredad y lo personal, en cuanto a épocas de guerra, catástrofe y polémicas que propician edades de iniciación y beligerancia que pudieran ser destructivas o constructivas. Bueno, la transferencia de esto a nuestro mundo de hoy es inequidad. Desde este marco de situaciones y verdades, en cuanto a conocer qué referencialidad, conexión, impacto o contribución vinculan las generaciones con la poética, porque es que ese es algo que es lo que también la investigación tiene que ver, bueno, ¿qué es el significado de una generación de mentalidades en el curso de una poética en sí? Y eso, desde varios puntos de vista, desde lo estético, hermenéutico, es lo que está aquí en juego. Se percibe, vinculan las generaciones con la poética, se percibe que son los valores estéticos y los repertorios, las fuentes transicionales y trascendentes que funcionan y deciden finalmente los modales predictivos para el reconocimiento del designio. Si tenemos en cuenta que cuando hablamos de estética estamos incluyendo el factor ético como integrativo del mismo. Un escenario que convoca la entrada al discurso de los design studies por ese método significado de abordar la teoría del diseño con una obligada intertextualidad con el canon de su autonomía. La operatividad de esto se basa en una integridad o completitud de lo histórico teórico crítico como sistema transverso entre la ontología, epistemología y la misma hermenéutica del diseño como pensamiento científico y el objetivo de la creación. Asimismo, al evitarse las digresiones intelectivas, se originan las citas, las convenciones con las artes, la antropología, la sociología y probablemente otras varias áreas del conocimiento y profesionales de concomitancia como la economía y los recursos naturales. La autonomía de la institución diseño en Colombia urge de la superficie de la historia cultural en atención a tres agentes clave. Primero, el fortalecimiento discursivo, documental, especulativo y factual de su narrativa para la academia y en particular para la formación profesional y una investigación de posgrado doctoral con solicitudes de postdoctorado. Segundo, la urgencia de esta esencial base de la historia cultural del diseño colombiano para Latinoamérica en tanto notación e integración a los marcos epistemológicos y filosóficos del discurso institucional del diseño. Tercero, por la contribución y extensión que una historia cultural del diseño en Colombia lega a su disciplina, pero asimismo a las historias regionales, sociales, económicas, pero más aún al pensamiento y establecimiento latinoamericano científico. En síntesis, una última hipótesis plantea que una cuarta y última hipótesis al respecto concluye y acucia la consumación de una historia cultural del diseño en Colombia que fundamente las relaciones sistémicas y estructurales que ese tiempo, espacio circunstancial de pensamiento y mentalidad de prospectiva de creación y avance social de las generaciones ilustradas mediante actos y modos prospectivos y o proyectivos orientaron y asimismo estimularon desde una subjetividad simétrica entre lo hegemónico, vestigio colonial, independencia, y lo autóctono, propio nacional. La imaginación y racionalización de un discurso y o representación que predijo ideas, gestos y significaciones objetivas de una creación, producción
con importancia social, amén de indiscutibles valores sensibles y materiales que suelen comprometerse con el designio. En consecuencia, este método implica tres zonas de edición: cultura y positividad histórica, generaciones y poética, y predicciones, designio e indicios de autonomía. Quiero terminar también con un obligado derecho a esta citación de uno de nuestros más de los iniciadores de nuestra teoría crítica del arte y que llegó al diseño, que es Juan Acha, un insigne intelectual latinoamericano, teórico de la cultura y las artes, avisor de los lindes entre las artes y el diseño. De nada nos vale la mirada baja del latinoamericano, dice Acha, ni los complejos o sombras que no constituyen ni construyen mundo, ni tampoco virtudes. La cultura y academia latinoamericana debe continuar insistiendo sin tregua en una superación de su autoconocimiento. Nuestra cultura estética no solo significa suma o resultante. Nuestras estéticas nacionales son también pensamiento y contenido de un conocimiento y estética del occidente, donde nacimos y producimos. Pues he terminado, muchas gracias. No sé, no tengo razón del tiempo, no sé. Las 11:10. Profesor Aurelio, pues todavía dispone de un buen tiempo, si quiere profundizar en algún concepto. Por acá le hago llegar los saludos de las personas del chat en YouTube. El profesor y doctor Jaime Pardo Gibson lo saluda, el profesor y doctor Héctor Pablo Torres lo saluda, el profesor y doctor John Wilson Herrera también lo saluda y reconocen el aporte tan importante de sus apreciaciones en esta charla. No sé, profesor, si quiera profundizar en algún concepto adicional o si damos paso a alguna serie de preguntas. Bueno, me quiero excusar porque realmente no sé si fue muy cansona la, pero tenía que manejar aquí demasiadas cosas y bueno, hay algunas cuestiones. ¿Se cansaron mucho? Profesor, pero es que usted está tocando unos temas tan potentes que es imposible no cansarnos. Nos vamos, es como pellizcando hacia dónde debemos conducir nuestras investigaciones e indagaciones. Usted es profundamente provocador en hacernos ese llamado de atención, sobre todo a los que estamos tratando de construir un poco esas concepciones epistémicas de nuestra disciplina. Y pues obviamente ese llamado a entender nuestro tiempo, nuestro espacio, esas precisiones de lo que hacemos en nuestras investigaciones, pues es absolutamente contundente. Entonces yo sí quisiera que usted nos abriera un poquito más el panorama hacia eso. Mira, yo tengo que confesar algo de entrada. Independientemente que ya la generación nuestra, ¿no? Por supuesto tenemos conciencia de ese valor de lo histórico, pero yo realmente nunca, ni siquiera cuando trabajaba las artes, pues nunca integré allí, pero es la realidad del salón de clase el que me ha hecho ver, además, primero, la capacidad del estudiante y la voluntad de los estudiantes por hacer investigación y por alcanzar una superación, en este caso, en sus profesiones y en sus aspiraciones. Pero yo me doy cuenta que hemos avanzado, yo estimo que la teoría que se escribe en Latinoamérica sobre el diseño y la crítica, pues, a ver, pues tiene siempre, por un lado, o sea, se han abierto muchos caminos, hay mucho interesante, pero el problema de investigación, cuando tú vas al problema específico de la investigación que se está haciendo sobre el barrio tal, o sobre el territorio tal, o sobre el problema tal, no tiene una sustentación, y entonces
tampoco es posible ir a la historia social, porque la historia social sí es un pedacito del problema, pero no es, no me da el significado para la que, para esto que es un ejercicio. La investigación siempre, yo digo que es un ejercicio de creación otra, es decir, de que es un poco autorreferencial. Y entonces, ¿hasta cuándo se va a esperar esto? Es decir, ¿hasta cuándo tiene que ser una cafetera alemana la que me pueda a mí ampliar el diámetro de lo que yo tengo que hacer? Pero no es porque sea, no sea ella, no, sino es porque es que aquí, es decir, nuestra cultura precolombina tiene un hacer que se ha visto desde ángulos siempre de la representación artística, desde el arte, desde la... Y hay otras cuestiones, lo principal. Bueno, ¿dónde está el nudo de este asunto? ¿Por qué yo estoy metido en esto? Porque yo también me he preguntado eso. Porque yo, a ver, pudiera estar dando teoría de la cultura, no sé, arte, etcétera. Pero ¿por qué estás en el diseño? Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el nodo? ¿De dónde es que yo estoy saliendo? ¿De dónde parto? Entonces, es interesante, y yo lo que no puedo es tampoco adelantar, porque ya decía, esto está inédito y se está conociendo hoy se está conociendo. Pero ya sí hay adelanto, por supuesto, de todos estos archivos, todos estos rastreos, todas estas cosas que... lo que necesitamos es salud, mucha salud, porque no tengo ni la menor idea del tiempo que pase. Cada vez que me preguntan, ¿y cuándo termina la investigación? A ver, yo no sé, yo eso sí no lo puedo saber, porque, y es que es serio, es muy serio, porque hay un problema también institucional serio, que es el problema archivo, el problema de los archivos, de las catalogaciones, de las fuentes. Se ha escrito mucho, pero es que esto no puede ser así. Es decir, y además, ya al nivel que está el diseño institucionalmente, sobre todo desde el punto de vista académico, yo no me estoy refiriendo al problema ya de la profesión y lo empresarial y todas esas cosas, porque ese es otro criterio y otro, pero en el caso académico estamos en un punto que o de verdad tenemos que verlo de un punto más científico, más propio, y poder encontrar uno de los problemas, por ejemplo, de las investigaciones nuestras en tesis doctorales o en tesis de maestría, son que es en el alcance, ¿no? En el alcance que tienen en cuanto a su poder intervención. Entonces, ¿qué? No tienen alas, no, independientemente que tienen, no hay alas para integrar eso al discurso que nos los tenemos que integrar, porque la cultura latinoamericana es dialógica, es Occidente mismo. Por eso yo quise terminar con este pensamiento de Hacha. Es el Occidente que cerró en el Renacimiento para poder precisamente empezar una etapa de progreso y de capitalismo y de todo lo que vino. Porque si no hubiera cerrado, estuviéramos, no sé, en Eurasia, no sé por dónde. Es decir, Europa estaría, no sé, pero aparecimos. Y aparecimos con construcción. Que se eliminó la mitad, pero con construcción. Es decir, con ideas, con poesía, con construcciones, con invenciones. El reloj de los aztecas es anterior al griego. Entonces, bueno, el tiempo se midió
antes. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en poder concretar una historia que espero que nos ayuden ahora, ya conocido el problema, nos ayuden. Bueno, no hay preguntas ni. Claro que sí, profesor Aurelio. Por acá invitamos al doctor Miquel Mayol, que por interno nos estaba haciendo su aporte. Lo invitamos a que active su cámara, por favor, profesor, y le haga la réplica al doctor Aurelio. Bien, doctor Aurelio. ¿Qué tal, Miquel? Voy a decir algunas cosas que son de alguna manera iniciación de lo que, de las cosas que podemos hablar mañana, ¿no? En primer lugar, no me cansé en absoluto. Gracias. No, es cierto. Como inicio del debate de mañana, solamente quisiera recalcar que ese problema del cual estuve hablando, también lo tenemos. Nosotros también lo tenemos. De otra manera, quizá con otras características, con más parafernalia, ¿no? Pero también existe, ¿no? Y puedo dar ejemplos, incluso del Museo de Diseño de Barcelona, tan prestigioso, etcétera, etcétera, con respecto a su rechazo, digamos, de elementos de discurso que no sean precisamente la historia que nace de las revistas comerciales, ¿no? de ese tipo de historia. Me estás impresionando. El eurocentrismo es cierto, no voy a ponerlo en cuestión, pero de una Europa inventada. Es decir, la verdadera Europa es otra. Y por otro lado, desde un punto de vista un poquito más cordial, me gustaría decir que le agradezco la referencia a la orfebrería, porque me ha recordado algo que para mí se vincula con sus estudios, ¿no? Con sus estudios de poética, etcétera, etcétera. Me recordó al concierto barroco, al principio del concierto barroco de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier. De plata, etcétera, etcétera, etcétera. Lo barroco en los discursos te lleva a una situación y hay que saberlos escuchar. Quizá no en el detalle de los conceptos. Podríamos debatir muchos conceptos de los que ha utilizado, si estoy más o menos de acuerdo en su utilización correcta o no, pero eso no tiene interés, no tiene ningún interés. Lo barroco de los discursos te lleva a una situación que te eleva, ¿no? Te pone en otro ámbito. Ese otro ámbito, ese ámbito de superación al que yo quería referirme. No he dicho en mi discurso, no he dicho resolver, sino he dicho superar, ¿no? Y estar por encima, ¿no? Estar en otro nivel, estar en otra situación, como hizo William Morris, ¿no? Como hizo William Morris, que nos trasladó a otra situación. No a superar un problema, porque no se podía resolver, pero sí a superarlo, a verlo de otra manera. Gracias por su intervención. Miquel, déjame decirte, creo que todo el mundo debe conocer cuando a nosotros nos anunciaron del evento y tuvimos la reunión, ninguno sabía lo que iba, nadie, uno del otro no sabía lo que iba a decir el otro. Y entonces yo, déjame decirte, tengo una faena, si esto fuera presencial, iban a levantar las manos muchas personas para afirmarlo. Yo tengo una faena con el problema del valor increíble, porque eso en el ámbito de la teoría y del diseño es tremendo, tremendo. Es decir, como que ausente de una manera así que
que no, no hay forma. Entonces yo digo, ¿qué cosa? Entonces, y me liga sobremanera, porque seguramente, tú conoces, yo en el otro lado me apoyo mucho en un esteta que es el único que realmente me acomoda para el asunto del diseño, que es Moraski, Esteban Moraski, y la axiología de valor. Hizo una revisión tremenda de eso. Y yo digo, bueno, pero fíjate, hay puntos comunes. Lo de lo fantástico me encantó. Después, yo creo que de manera muy particular lo podemos ver. Tiene que ver mucho con esto que yo le llamé pureza estética, porque yo creo que hay una sincronía ahí de cuestiones, es decir, de lo que ha pasado. Claro, me hiciste ahora una confesión que no me la hubiera imaginado, pero sabes que sí, que es verdad. Yo creo que es posible, no es un problema del discurso, no es que ese discurso eurocéntrico sea tan legítimo como el que realmente pudiera ser. Eso sí es cierto. Hay muchas revisiones, ¿no? También hemos leído que hay muchas, pero ¿qué ocurre? Que en la academia nosotros congeniamos con generaciones diferentes entre profesores y estudiantes, ¿y qué pasa? Un profesor de hace, un académico de hace 30 años, de hace 20 años, que esté formado en la disciplina, pues lo que tiene, por eso te repito, es bajado, pero, y avanzan en la bibliografía inmensa que hay, pero ¿cómo es que se le puede entrar al problema? Ponte en el caso de nosotros acá, en este momento preciso incluso, donde se te aparecen problemas que tienen que ver con algo tan inmediato, como son los problemas sociales de posguerra o de no posguerra, porque no sabemos en qué estado estamos ahora. Entonces, a ver, ¿cómo? Y sí, yo creo que sí, la investigación hay que hacerla, pero entonces tenemos que hacerla con la verdad. Si hay alguna categoría filosófica que yo creo que es la que es esa, la verdad. Y esa verdad es el tronco de cualquier teoría, porque a ver, entonces, no me puedes, eso de que tú me, aquí hay un barrio que si yo siempre pongo el mismo ejemplo, si alguien me está viendo de mis estudiantes se va a reír, pero es porque es el que me da más gracia, que es que tú estudian una investigación sobre la Candelaria, que es el barrio céntrico ahí de acá de Bogotá, del centro histórico, y entonces pues aparece Flaubert allí, y entonces aparece allí el Flaneur. Bueno, pero que Flaneur, pero a ver, siglo XIX y Francia, ¿qué Flaneur se va a meter allí detrás de una casa de la Francia? Entonces, pero tú dices, la descripción y la categoría del Flaneur es esta, no, pero esa no es la del Mirón mulato negro o latinoamericano, espérate, ese no es el Flaneur. No, esa es otra cosa. En ese momento incluso, porque yo creo que ahora mismo no es el mismo, por supuesto. Entonces, eso realmente es una batalla tremenda. Yo, este trabajo que estás haciendo, realmente es muy impresionante, pero es el valor de la vida también. Ponte a pensar qué es lo que ha pasado con esta pandemia. ¿Cuál es el valor de la vida? A ver, ¿qué tiene que ver? No, entonces eso está ausente. Y porque aquí el problema, por ejemplo, el problema colombiano, mi criterio personal no es político, no es esencialmente político. Es falta de una estética social, de una empatía
social. Es imposible, si las religiones, las organizaciones espirituales, hasta los santeros, todo el mundo, perdona y reafirma y confirma cuál es el estigma de que esto no pueda pasar. A ver, ¿tú quieres ver más valor que eso, más valor que eso, más altura, más humanidad que eso? No. Entonces no hay sentido estético, que porque la estética, bueno, yo siempre le digo a los estudiantes, no. A mí no me hablan de que si de la belleza, la estética, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu postura con el otro? ¿Cuál es tu postura con eso que quieres hacer? ¿Cuál es? Dime tu sentimiento, porque es que yo tengo que saber cuáles son tus sentimientos. Entonces, esa es la carencia que tenemos. ¿Y qué pasa? El lado que nosotros trabajamos estético, ese es el lado más flojo en la epistemología, por lo menos. Yo te estoy hablando de la experiencia nuestra acá. Porque tú te vas a encontrar muchos colegas que dicen, no, pero yo lo que hago es un machete, un tractor, un cuchillo, yo no sé. Es decir, no es nada de eso estética. Bueno, no puedes, eso no es posible concebirlo en un discurso, en un lenguaje y académicamente de esta manera. Pero bueno, me encantó. Nosotros no nos vamos a robar el evento ahora acá hablando. Solamente una anécdota hablando de la Bauhaus. Sí. A veces hay que entender lo que es la Bauhaus, ¿no? Y entender que estaba lleno de personas, ¿no? Y mujeres, muchas mujeres que han luchado y se está haciendo historia de las mujeres en la Bauhaus. Elizabeth Otto, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, haciendo cosas muy interesantes. Pero una anécdota, y es, si se me permite, muy rápida, ¿no? Resulta que el famoso Walter Gropius, ¿no? El super personaje, el príncipe de plata, que le llamaban en Estados Unidos, ¿no? Había sido un soldadito enamorado de una señora casada, la mujer de Gustav Mahler, y tenían pues sus problemas, sus filtrajes, sus cuestiones, ¿no? Y es una historia que lo humaniza todo, ¿no? Lo convierto todo en eso que estabas comentando, ¿no? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿No? Lo humaniza todo, ¿no? Y tuvieron una hija y un hijo. El hijo murió inmediatamente o casi inmediatamente, pero la hija era una chica que murió también, pero de enfermedad, ya siendo adolescente, ¿no? Incluso hay un concierto de violoncelo dedicado a ella, etc. Todo eso lo humaniza y hace que uno vea esa historia de Europa no solo por la verdad o lo que falta, ¿no? Lo que falta de mostrar, ¿no? Por ejemplo, en España nos falta un estudio de qué pasó con la metodología de diseño en los años finales de los 60, principios de los 70, qué pasó. Y eso no lo investiga nadie porque es una investigación que tiene que hacer no solamente historiadores, sino matemáticos, expertos en informática, en historia de la informática, etcétera, etcétera. Pero eso, quiero decir que eso esa visión más humana también lo hace entender que esa historia, esa famosa Europa, ¿no? De grandes conceptos como ontología, epistemología, todo eso que viene de Europa, ¿no? Pues tenían su historia, ¿no? Y tenían seres humanos detrás. Nada más, no quiero intervenir nada más. Esto ya lo discutiremos o lo podemos hablar mañana. No, pero te voy a coparticipar algo. Nosotros tenemos un libro, fundante, civilizatorio, yo diría, que es el Popol Vuh, que
que fue una transcripción de las escrituras que dejaron los mayas y los aztecas. Y ellos tenían su sentido, el sentido con un alfabeto totalmente diferente, pero tenían lo epistemológico y lo ontológico. Y créeme, no hay manera que, es decir, eso no se conoce, no se lee. Es decir, nadie lo ha leído. Nadie, cualquiera es profesional de cualquier cosa, no se ha leído algo tan de lo tuyo, de la cuestión nodal, de dónde salió esa tierra, esa iglesia. Ahí, y no existe. Yo trato de que cuando se puede, porque también en la formación primera de pregrado, eso, pues, a ver, puede ser un chiste, pero seguro. Pero en posgrado no, porque es que esa es una fuente. Bueno, eso de la cosmología y de que si la tierra son algunas categorías increíbles, y tú dices, bueno, pero eso yo no lo puedo, yo hoy no puedo discursar contigo haciendo alusión a eso, porque estoy irrespetándote, no me vas a entender, no vas a saber, y pero yo sí tengo que saber que sí lo sabía él, o que sí lo había entendido, el filósofo más importante que tradujo en la filosofía europea nuestro fue Andrés Bello, y Andrés Bello tenía la influencia de Luke, de todo ese mismo, y tiene su filosofía del entendimiento. Yo digo, bueno, igual que pasa con Alfonso Reyes, nadie conoce la filosofía de Alfonso Reyes. Ahora, a ver, es que esos son crisoles que ya vieron, subieron, asumieron incluso su dialogicidad occidental. ¿Por qué? Porque es así. Y porque es así. Aquí el problema no es de, no, aquí el problema es de integración y de que tiene que ser un discurso. Y esa filosofía del entendimiento tiene que ser una base para, por ejemplo, él trabaja el valor también. Después vamos a hablar de esto, por eso a mí no me gusta la cuestión virtual, porque es que uno no puede seguir hablando con las personas. Bueno. Mañana. Bueno, hasta luego. Mañana van a continuar. Yo de verdad les agradezco en nombre de todo el grupo de Estéticas Visuales en Diseño Visual la participación tan activa, también a todas las personas que nos están escuchando y viendo en el chat. Saludos, profesor Auledio, de parte de Juanita González, que siempre tan inspirador. También saludos de Edwin Gallego, dice maestro Aurelio, muy elocuente y claro en su reflexión y rastreo. Dice que afortunadamente tenemos personas como usted en tan dura e importante tarea. Entonces la invitación que usted nos hace, profesor Aurelio, a estar siempre muy atentos de esas generalidades en las teorías y las particularidades de los contextos. Creo que nos queda como esa reflexión básica de lo que usted nos propone. Agradecemos también la presencia del doctor Miquel Mayor. Esta tarde continuamos con el encuentro de estudios teóricos con la ponencia de sustentabilidad y diseño a las 2 p.m. La candidata doctora Claudia Jurado, decana de la Facultad de Artes y Humanidades, nos va a acompañar a las 2 de la tarde. Y pues, ¿a qué hora? ¿A las 2? A las 2 de la tarde, sí, profesor. Entonces, invitamos a todos a que se vuelvan a conectar a las 2. Les agradecemos por su presencia. A ustedes, ponentes, muchas gracias por estas reflexiones tan ricas que nos caen maravillosamente en este momento donde estamos haciendo unos esfuerzos académicos por comprender cuestiones tan complejas como estas. Y pues de aquí en más queda este encuentro de estudios en diseño Gustavo Villa Carmona, como ese legado que nos ha dejado el profesor a pensar con profundidad las cuestiones del diseño. Les deseo a todos una muy buena tarde y un feliz almuerzo. Muchas gracias a todos. Juliana, permiso un momentico. ¿Tú me puedes decir dónde está ese lugar en el que ustedes están ahora? ¿En qué lugar del edificio? Este lugar.
lugar físico es la antigua Imagoteca. Ah. Es el nuevo auditorio Gustavo Villa Carmona. Ah. Este va a ser un pequeño, pequeño escenario que está dividido en aula de clase para los posgrados de la Facultad de Artes y Humanidades. Donde trabajábamos allí detrás. Sí, señores, ah, una realización transmedia y una oficina de recibidor. Esta es la antigua Imagoteca, está junto al salón de los posgrados. No, el mundo se cae, pero ustedes prosperan. Eso es una cosa que yo no entiendo. La resiliencia, profesor Aurelio. Si no. Algo nos ha dejado esta vida que nos ha tocado es hacer resilientes. Bueno. Un abrazo. Chao.